outside your window, but you just never know. It could be something right past the turnpike gates, but you'll just never know. If my velocity starts to make you sweat, then just don't let go. And if the heaven ain't got a vacancy, then we just, then we just, then we just, then we just get up and go. Buenas noches, familia. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a estos follows que nos están lloviendo maravillosísimamente. Gracias a todo el mundo por esos follows. Gracias ante todo, eso hay que aplaudirlo siempre, cómo no, la educación ante todo. Y ahora nos presentamos. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Pues ya estamos por aquí, vamos a apartar un poco el ruido. Ahora sí, muchas gracias, familia, por esos follows de Diego, de Valiente, de Gita y de Nicole, TCC David, Meja, Néstor, David 032, Evana 07 y Juan Mule. Muchas gracias por esos follows, familia. Bienvenidos a Top Gas TV, a la Cache Cup 5.0. Saludos de quien nos habla, de David Diesel. Y nada, de todo estamos con buenas noches. Cojona ya, Miguelito y Cachelito, ¿qué tal, señores? Estoy oyendo por ahí por el fondo de la cocina, estoy oyendo pum, 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 pum. ¡Vámonos! Vamos a ver. No sé si está equilibrado bien el audio, ¿no? Pero bueno, espero que sí. Si no, ponemos no lo sé, yo estoy a tope ya, David. Yo estoy a tope. Si no mofeo, da igual, no tomo café. Me cago en la leche, ¿cómo hay que ir? Sí, señor. O gano, me mato. Familia, tenemos a Manu con nosotros otra vez por aquí. ¿Qué tal, Sheriff? ¿Cómo andamos? Dice bien. Como debe, Sergio. Contento de veros a todos. Sarini, todos. Un follow de Hugo. Muchas gracias, Tito, por ese follow, destrozándolo como siempre. Grandísimo. Lo has petado, Tete. Muchas gracias, chicos. Hoy tenemos mucho jaleo, hemos crecido mucho. Ya se le empieza a ver a Cachelito la cara. Lo habéis visto en la intro, tiene la Cache Cup en la frente. Uy, hostia, me he pegado. Lo tiene la frente grande, grande, grande. Estamos en la quinta ya. Queríamos hacer algo innovador y que no hayamos hecho nunca, así que hemos hecho la Cache Cup 5, que es la hostia puta. Es grandísima, familia. Hemos crecido mucho, somos muchos pilotos. Esto es maravilloso. Otra follow de Pitu Pituti. Pues de Pituti madre, Tito, muchas gracias también a ti, grandísimo, por ese follow. Otro cañonero, cómo no. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Muchas gracias, familia. Cuidado con el Manu Rubio, que tiene más peligro que un gitano con un camión grúa. Y con todo cariño y respeto a los gitánicos, que son mi arma, que los quiero un montón, que tengo una pila de colegas. Son grandes. People, oigo música por aquí. No sé. Ah, sí, claro, es la que tenemos puesta. Ya está flipando yo. Estás a tope. Sí, tío, es un desastre. Me tiene la papiroflexia que me está matando, ya sabes. Cachelito. Un desastre. Muchas cosas por cortar. Hoy tenemos, hostia, de todo. Tenemos informe semanal. No os lo vais a creer, pero Berto ha vuelto a ir al pantano. Lo iremos viendo. Ha vuelto a ir. Está así de loco. También tenemos un poco de Víctor Manía. ¿Cómo no? Y en dos horas caben muchos chistacos. Pues ya ves tú. Un desastre. No hay ventolín para esto. Esto es mal. No hay ventolín.
Así que nada, vamos a empezar. Piloto. ¿Cache? Echo un ojo, por favor. No, a Cache le digo que echo un ojo, por favor, porque de los pilotos que han salido teníamos 10 y ahora veo que están 9. Ainortec no. Ani Ortec no entra a pista para hacer la segunda prueba de bug. Vale, faltaría si falta él. Y creo que ha salido el piloto de Seven, el de Sinch. Sí. Sí. Vamos, esperamos a ver si está recargando. Sí, igual, igual está. Venga, el chico, pues, haciendo lo que viene, bueno, chicos, claro, vamos a estampar el coche, ¿no? Vamos ahí, a hacer un poco viene. De... Dale, ruido, joder. No jodas, Pantano, sí, fía, sí, Pantano. Hoy tenemos Pantano. Tenemos de todo, ese Rafales, familia, como siempre aquí con nosotros. Buenas noches, Titos. Esperamos que hoy tengamos, pues, también eso, ¿no? Como siempre, que sea una cosa entretenida y amena. Fijaos en el cacharrito este, que lo vemos en VR, las luces locas, que me tienen locas, que suben y bajan, que son un peligro para la seguridad vial, pero son maravillosas y muy chulas, puti puti. Un sec que entra el piloto de Seven Sins. Ok, pues nos esperamos lo que haga y falta más. Hoy vamos medio pronto, pero bueno, tenemos dos salas. Esto se ha vuelto un poco Renfe, tenemos que cumplir con los tiempos y tal. A ver, a ver. Nada, mientras vemos esta... máquina loca de Cachelito, japo, como no, suyo, Toyota, le encanta, además antiguo, lo vuelve loco, así que nada, lo vemos un poco en VR, chulísimo diseño, y de, creo que también de bola, como no, Toyota, como siempre, ¿no? Hay un eslogan que no quiero decirlo, lo diré más tarde. Vamos a ver la vuelta a ver, nos metemos dentro del cacharrito este viejín, pero chulo, chulo de la hostia. Ahí le hemos puesto radio. Ya suena aquí la musiquita con el coche. Toma, venga, ese Maki, buenas noches. ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, señores? Amena, no, mejor Vodafone. Esa publi, hostia, eso es spam puro y duro. Radio, grande. No os digo la que tengo yo, pero bueno. A ver, ya. ¿Qué hace Manu? ¿Qué ha pasado, Manu? ¿Algo ha pasado? No me rompas el canal, que te conozco. Peligroso. Vamos a ver si lo destrozamos al final de recta este cacharrillo. Ay, Dios. ¿Ya qué? ¿Qué ha pasado? ¿La CIA? ¿Qué? ¿Cómo? Jajaja, no entiendo nada, tío. Ahí vamos. Joder, tío, ¿qué escribís? ¿Esto qué es hebreo? Buenas noches. ¿Qué quiere decir? Víctor, ¿qué tal, Tito? Buenas noches. Berto, no preguntes. Ok, hostia, qué pario, qué grandísimo. Grande, Tito. Muchas gracias por esa follow. Ahora te pongo un bombazo. Hostia, casi me como el muro. Mirando las follows. Ese muro es peligroso de cojones. Y vamos a ver, yo he dado la vuelta aquí, yo he entendido que era este circuito, la verdad. A ver, que lo veo, ah, pues sí, es este. Porque no lo tenía claro. Que ponía tal más mi llave y digo, ¿será este? No, no, vamos a ver, a destrozar los 6 meses de sub, grandísimo, Tito Rubio. Muchas gracias, Tito, ya tú sabes, como siempre, por ese apoyo, familia, escolta, Arini. Ya sabéis, una sub al canal. Me cago en la leche, que si no, no te compro la camiseta, Arini. Familia, Arini van a lanzar también unas camisetas todo brutales. Y, coño, en su Discord entrar y pedir una porque son necesarias. O sea, yo no la necesito, pero me hace mucha falta y quiero tenerla, así que la quiero ya. Dale gas, Tete, y a pedir unas camisetas ahí con esta grande. Pero Arini, échame una follow, pichita, que lleva muchos días ya con nosotros. Un follow, sí. Hostia, ¿ves el muro? Joder, por hablar. Joder, casi nos damos. No hemos llegado ni a final de recta, qué desastre. Qué desastre, joder. Es un desastre esto, no es empezar... La cache cap como Dios manda, espero que no me haya visto nadie. A ver, ¿no? ¿Nadie? Venga, va. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Qué guarrazo me he dado. ¿Ya habíais visto el muro vosotros? Yo me lo comí. Hostia, me he pegado un susto y todo. Eso es que estaba grabado y sabía que estaba ahí. Es un desastre. Llevaba los... llevaba deportivos blandos. No sé qué ha puesto por aquí hoy. Cachelito, marca de la casa. COB, joder, de muchas letras. No sé qué neumático es ese. No habla español. Voy a bajar un poco la musiquita. Ahora sí vamos a entrar un poco en materia, ¿no? A quitar... grande y... vamos a ver. Bisu, 1982. Muchas gracias también por ese follow. A todos los que estáis viniendo nuevos, muchísimas gracias, lo estáis destrozando. Estoy increíble, no se sabe de dónde sale tanta gente, pero es maravilloso. Bienvenidos a Antor Gas, que nos conocen por los de las bombas, se ven. Es un pasote, no sé por qué será. No lo entiendo, no... Y por el dale gastete. Sí, tío, eso queda, ¿no? Pero lo de las bombas, es que no sé por qué, ¿sí? No entiendo nada. En fin, por algo será. Vamos ahí. Open Vehicle Racing, Walls, buenas noches. Vamos a poner más pum pum, familia. Siempre hay que poner pum pum cuando viene alguien nuevo al canal. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí.
de Loperas. Un grande Loperas. Ojo que hay otra follow por ahí, no damos abasto. Epsi David, también Tito, muchas gracias. Bienvenidos, familia. El equipo de Epsilon, vamos a animar a tope, a tope, a tope, a tope. Buenas noches a todos. A todos, todísimos. Chicos, que estáis a los mandos de la sala, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está la comunicación? Pues esto empieza ya. Sí. Empieza ya. Vamos que nos vamos. Empieza ya la quali cuando nos cae otra sub de Apex y también 81. Muchas gracias. También bienvenido, Tito, a animar seguro a tus copies. Muchísimas gracias. Carrerón. Está loco el canal, la fiebre de la sub, ni trae el time ni hostias. Si no le estáis dando tiempo ni al bot, salir por ahí. Grandísimo, grandísimo, grandísimo. Nos va a pedir un aumento el puto bot este. Ya ves, Fiestuki, ese me mola, me goteaste, si le pongo yo un cañonero a Fiestuki, este es de nosotros. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Muchas gracias. Vamos, Fiestuki, mucha farra. ¿Qué pasa aquí? Chicos, vamos a no ver. No deben molestarse mucho porque son 5 minutitos, que no es mucho. Empieza, Vale. Y... Vuelta lanzada ya de los primeros pilotos, Valiente, Iglesias. Vamos a ver, Fuckerman. Si estás rápida, vamos a ver. Mucho Fuckerman. Infórmanos, Cachelito, ¿no? Estamos en un otro formato, ¿no? Una quali más corta, carreras más cortas, más cortita, dos horas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Pues, bueno, la idea era juntarnos todos, ¿no? Es decir, bueno, pues por lo menos una carrera, que era la pre-quali, ya que no hemos dejado casi tiempo, porque como eran tantos equipos, teníamos que separarlo de una manera en dos salas y bueno, venga, montamos la pre-quali. Y quería juntar a todos los las escuderías el mismo día y que, bueno, que nos veamos unos a otros y yo creo que así lo vamos conociendo de la manera, porque igual cuando estemos uno el miércoles y otro jueves, pues no nos vamos a ver tanto. Pero aquí, como está el mismo día, pues seguro que vamos viendo al contrario, tiempos, estos son rápidos. Así que nada, un formato continuo de carreras más cortas, aunque vamos a estar 2 horas de retransmisión para que no nos aburramos. Y creo que va a ser bastante divertido. El coche, bueno, pues un Toyota 2000 GT que tiene un chasis de puta madre, pero la suspensión un poquito peor. Entonces hace que se vaya, pero que te permita controlarlo, ¿sabes? Y esas ruedas yo creo que le quedan como anillas al dedo. Otras vaya, no lo hubiese tenido mejor. Brutal con la cámara. La cámara, qué fuerte. Solo hay una cámara en este circuito. Voy a tener que empezar. Sí, te estoy viendo. Saliéndome de sala. Qué desastre. Jo, empezamos ya, que te cagas, ¿eh? Míralo. Empezamos petando. Saliente, Joseba, sí. Muchas gracias, Tito. Tú, estamos. Por ese follow. Ya están en segunda vuelta y se ha marcado Iglesias aquí un tiempazo. Están ya bajando los 46.999. Ha hecho. Segundo está Fuckerman, que seguro que es amigo de Fiestuki, además, tiene toda la pinta. Pues los cría, ellos se tercera posición se nos ha colado por aquí. Trusna, están los tiempos, están justitos, 61 milésimas, primero, segundo, una décima y media larga entre el segundo y el tercero, ya 3 décimas entre Trusna y el piloto de Apex, Valiente. Hay que saludar también por aquí a la gente nueva que se nos ha unido hasta Canche. Muy buenas. Unos cuantos equipos. Humberto, quinta posición. Campi está en sexta, un segundo ya entre el sexto y el primero al loro, están volando. Vale, vamos a ver. Técnica Bro. A priori supongo que tendrá que esperar un poquito, ¿no? A que se actualicen los tiempos, porque no vemos tiempos aquí ahora. Si vemos a M. Iglesias en primera posición, ¿no? Con un 0.47, es un muy buen tiempo. Está muy bien ese tiempo, es muy bueno. Sí, todo lo que sea por debajo de 47. Sí, sí. Se podría llegar incluso a 46.5, Follow de Saez, muchas gracias, Saez, por ese followcito. A ver si encontramos los cronos, porque bueno, estoy ahí flipando, no tengo cronos. Empezamos mal, A ver si no, pero eso no es cosa tuya. El problema del juego seguramente. No, pues es maravilloso. Qué truñaco, menos mal que bueno, ya nos pusieron ahí el tema, ¿no? Del Gran Turismo 7 que estamos ahí todos flipando. Epsi es Gil. Buenas noches también, Tito, bienvenido a Top Gast, ¿qué tal? Vamos ahí a ver la quali. No tenemos tiempos, tenemos algo. Veo chicos, ¿qué ves? De momento tengo Iglesias en pole con 0.47 0.32, Miguel, ¿esto es correcto? Verificámoslo.
Perdona, que estaba preguntándome la CIA que dónde estaba Berto y le he indicado que está en carrera. En casa, está en casa. No le puedo acompañar en el chat hoy. Que lo estoy deseando. A la segunda ronda, si cabe. Nada, tenemos a Iglesias en pole, Packerman okay. segundo, Trusna tercero, Valiente cuarto, Berto quinto, Mariette DMK sexto, Aniortec, que este nos va a dar el nombrecito, nos va a dar la... Ani, se va a quedar al final, la verdad, como Aníbal decía acá. Cae mal. En séptima posición, Campi en la octava, Johnny Des en la novena y el piloto de Pistones Rebeldes en la décima de momento. Vamos con ello, ya últimas vueltas, Iglesias que sigue con la pole, 0.55, muy justo, tiempos justos, ¿no? Porque este circuito pues no tiene mucho que... O sea, es que es cortito, pocos sitios donde es muy cortito, joderla. Muy cortito, llega a 50 segundos. Vamos a ver. Pero es fácil perder tiempo con el coche, ¿eh? Es fácil que un derrapadita, aquí la constancia, el llevar el coche todo el rato igual va a ser lo que... va a ser la clave, ¿eh? Que me mande, sí, porque yo sí. Le he catado y cuidadito con él, ¿eh? Una virguería, vamos, ya se ve si tiene una pinta que es agarra el coche, si es que lo ves y exhuma... Se maneja muy bien, tío. Te voy a decir una cosa, además, yo soy el hijo predilecto de Miyavi, Chan, y no he tenido que correr el meter 46 aquí, me parece, me quedé con los pues bien, Iglesias, muy bien, muy buena quali. Venga, empieza la primera, la primera, que es la pre-quali. Esto es solo un aviso, de la Catch Cup, ojo. Es la pre-quali, ¿no? De la Catch Cup, la quinta. Ya sabéis, la rima de 5. Esa es. Catch Cup. Empezamos. Vamos con el tema. Mira, dice Rafales que hay pocos sitios donde joderla, pero que. Rafales que vaya a entrenarse a ver Toyota. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El compi dice que el carro está. Le va a decir que me ha cortado el bambolos, pero que yo me he metido hasta en box. ¡Vámonos! Que el carro es el Mercadona más estable. Ojo que sale Trusna. Familia sale con ganas, ¿eh? A ver. Vamos a ver qué pasa adelante. Captamos el replay. Vamos ahí, paralelo entre Faker y Valiente. A ver, quinta, sexta, pasa bien. Berto, la tercera. A los dos. Muy grande. Y ahí peleita todavía. Sexta de DMK. Qué gusto verlos de aquí. Otra vez, Seven Seas en la séptima. PRT, Jars. Caramba, Jars Q. Bueno, ya ves que me cuesta. ¿Qué ha pasado? Hay un piloto que se ha quedado en salida, Aniortec. Oh, qué rabia. Qué pena, hombre. Le intentamos luego. ¿Hay sitio para que lo intente en segunda ronda? Si hay sitio, yo me quedo fuera y retramito desde fuera. Si hay sitio, que lo intente en la segunda ronda, claro que sí. Vamos a ver, pues claro, chicos, ojo. Sí, con la carrera que DMK se acaba de meter en la cuarta, ¿eh? Igual se han cabreado y también nos han mandado Mariette, que es misilaco, está intentando ir a por Faker. DMK, que se ríe mucho, pero míralo. Vamos a ver. Buen rollito durísimo, ¿qué pasa, loco? ¿Qué tal, Tetix? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, qué grande. Vamos a ver la peleita entre estos dos equipos, ¿eh? Vamos a ver, Epsilon y ADMK aguantando bien ahí, Faker. O Faker en la tercera. Faker, qué grande. En la tercera posición. Muy grande esa cuarta de Mariette, ojo, que va a aguantar ahí fuerte. Y Berto, piloto anfitrión, ¿no? De la competición. Este es el que fue a Pantano, ya lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Seven Seas. Ahí no, el Pantano, loco. No tuvo suficiente. Quiere más. Nada, bueno, fue de refilón, pero se hace hasta allí. Nada, la séptima de Valiente, grande ahí, septísimísima. Y octava de Jarsky. Vamos ahí, dale gas. Y Technical Grow se ha quedado un poquito atrás, Tito. Dale gas, que se te escapan. 8 segundacos, haya tenido un problema seguro en la salida. Decíais, Miguel, que había habido algún problema por ahí. Y hay peleita entre Canarias, esta. Se ha quedado un piloto. Vale, se ha quedado un piloto. Vale. Aniortec, pero ¿de qué equipo es? Para hablar con ellos, cacho, hablar con ellos directamente. Espera, sí. Se ha metido en sala y para que no, no, si quiere quedarse a ver la carrera, que se quede. Pero... Vale. Claro, si no, que claro, que se quede si quiere verla. Vamos a ver. Pero en la siguiente ronda tienes un. Si hay hueco, que creo que sí, que no va a haber problema, que va a haber hueco. Vale, entras y pruebas a hacer la cual. Claro, si sí. ¡Ojo! ¡Fuera, hombre! ¡Ojo, de Trusna! ¡No! ¡Qué desastre! ¡Madre! ¡Dale, bastante, cae la séptima! Esto puede pasar con este coche, cuidadito. Eso es lo que ha pasado. Vamos a ver. Replay, no sé si lo hemos captado. Trusna, qué lástima. Pisaba césped y se iba al muro. Tenía toque con Mariette, que ya estaba en la tercera, ¿eh? Mariette. Bueno, claro. Le ha atravesado Mariette. Vamos a ver que. ¿Ha aparecido? ¿Le ha atravesado? Sí. A ver que no tenga roturas. No vemos nada. No vemos. Ahora tengo. ¡Oh! Rotura enorme para Mariette.
Qué pena, de motor, tío, qué pena, aero y rotura delantera. Sí, sí. Se le ha de frente, se le complica. Eso es. Es muy difícil tanto para uno, el otro no lleva ya control del coche, se le había ido y este tampoco ha podido pararlo y a ver. Dale, Gastete, vamos ahí, para box y apretar. Incidente, joder, que vamos nadie quería, ¿eh? No, si está Faker apretándole ahora las tuercas a Iglesias, ¿eh? Le está aguantando bien el ritmo, está rebufo. Y dale gas, ¿eh? Vienen fuerte esta familia. Dale gas, Tito, Epsilon, a por Open Windows. Es una tira, ¿eh? Racing. Tu continúa, ¿eh? Con la rotura y sigue para adelante. Mucho gas, ¿eh? Ronda, cojones. Venga, Open Windows ahí, en primera posición. Siempre. A ver, una pregunta informativa para Dini. Estaba leyendo ahí, pero... No, a Dini. Nos lo jugamos al tute, ese día. Vamos ahí, está Valiente también cerquita, está montando un grupito aquí. Ojo con Berto, que ha subido a tercera desde lo del pantano. Y hostia, muy bien, muy bien. Está metido en el podio, pero viene Seven Sins apretándolo salvajísimamente. Pero muy salvaje. Vamos a ver cómo lo hace Berto. Para aguantar la embestida de este hombre que parece que trae más ritmo, ¿eh? Vamos a ver esas gomas malditas. ¡Hostia! ¿Cómo va? ¡Que va por él! ¡Vamos, Berto! ¡Dale, Gastene! ¡Dale fuerte! ¡Que viene Seven! ¡Que viene Campi! Con las luces todas. Vamos, sí, sí, sí. Vienen apretando, ¿eh? Dice por ahí que... Lo he leído muy arriba en el chat. Que pisar depende según que pillan la chicane. Penaliza un montón y ojo lo que hemos visto ahí, el accidente de Drusna, sí, que puede salir caro. Vamos al Campi, que entra pasado de frenada. ¡Oh! Ahora sí frena, eso que te... Alberto, se lo comía. Aguanta, sí, se lo comía, ¿sí? Y el chico lo ha esquivado por no darle, lo ha esquivado. Es que es complicado, el coche es muy complicado y rodar solo es una cosa y con coche es otra, ¿eh? Y la última curva es muy, muy, muy mala. O sea, la chicane, que puede ser, tío. Yo me he metido hasta en box, o sea, con eso te lo digo todo. Ojo que se acerca Valiente, se acerca Valiente de Apex a Seven, ¿eh? Con ese error, con esa pequeña pasada de frenada, limpio, intentando apartarse, ¿no? Antes de apoyarse en el rival, siempre con el máximo respeto al rival. Vamos a ver, ¿eh? Es cuestión de suerte llegar al final. De Open Windows. Muy buena. TRT ha roto también, ¿eh? Muy bien, va muy bien Iglesias. Sí, ¿Quién ha roto, Tito? TRT está roto, ¿eh? TRT, octava posición. Acaba de pasarle el piloto de Technical Grove. Acaba de adelantarle ahora. Ah, TRT. TRT. Pistones rebeldes. Pistones rebeldes. Y le ha adelantado el piloto de Technical Grove. A ver si encontramos el replay. No, ya venía roto. Tenía pelea, Mario ojito ahí. Y ha dicho yo tiro para adelante. Claro que sí. Y venga. Claro que sí, vamos a verle, a remontar. Ojo que tenía ritmo este hombre. Mejorando vuelta. Calentando gomas, 71 en la grada. Qué grandísimos, familia. Hostia, se me ha caído el mando. De la emoción. Hay que darle ahí. Qué desastre. Qué desastre, qué desastre. Vamos a ver, porque está la carrera de lo más salvaje. Vamos a ver la peleita, familia. Entre estos animales. Pac-Man está notando el desgaste, ¿eh? Está ya apagando el desgaste que tiene un poquito más Iglesias, que ha sido muy fino al principio. Sí, es cierto. Y está guardando muy bien las ruedas. A ver, atrás, aquí está liada. Treberto que sale derrapando. Seven que había perdido fuelle. Las ruedas, ¿eh, Iglesias? Vamos a ver, ¿eh? Muy rápido Iglesias, ¿eh? Dale, Gastito. Estamos viendo la cuarta, la quinta de Apex. Se va rebufo. ¡Vamos, tete a por él! A ver, la frenada difícil aquí, ¿eh? Meter el coche y no hacer una locura. No es fácil. Bueno, Nito, se viene, dice. Vamos ahí. Nada, muy grande. Es que metes un acelerón para cuando alguien se va largo y dices, esta es la mía, que se fue largo. Y metes el pie para adentro y el coche hace lo que le da la gana. Hace lo que quiere el coche. Sí, hay que ir fino, como si fueras en agua, igual. Dice Josebe que le gusta la skin minimalista de del compi, ¿no? De Campi. Para esto tenemos. Estamos provistos de todos, tenemos ahí, ¿cómo se llama? Nuestro diseñito, vamos a ver el diseñito familiar de Campi, que está muy ajustado. Ahí está ese diseñito guapo, guapo, de Campi de Seven Sins, que caramba, pues por un hecho perdé, no podía hacer diseño, pero está luciendo ahí un rojo cremoso que van a... ¡Velocidad, dale, Gastete, vamos a por ellos! En la cuarta, aguanta ahí, brutal. Estáis atacando ahí, sí señor. Perdón, que me la flipo con la musiquilla. Me encanta esta canción, no sé por qué, pero me gusta mucho. Es muy triste. Pero me gusta mucho. Es guay. Seven Sins aguantando muy bien esa cuarta posición titánica y muy buena, muy buena. Esa salida, ¿no? Que ha sido un poco comprometida. Nos quedaba un piloto. A ver si puede estar en la sala 2. Madre mía, cómo va este hombre. Está derrapando todo cruzado, grandísimo.
No le hace falta diseño a Campi para ir rápido. Uy, pequeña pasada de frenada. Vamos a verlo. Aprovecha bien ahí. Apex, me falta agua. A ver, muy grande, valiente. Truna está consiguiendo mantener un ritmito, aunque va roto, pero por lo menos va bastante constante. Y bueno, de momento es en sexta posición, a 12 Johnny, y yo creo que va a aguantar a intentar tirar y hacer las dos paradas y venga, y para adelante, que ya le debe quedar poco para entrar, venga. Vamos a ver, ¿eh? Anima ahí, Truna. Me ha llegado un WhatsApp inesperado. Muy bien, muy finito. Con mucha calma, sí, señor. A ver, un segundito, os dejo aquí con la peleita. No voy a tardar ni 15 segundos. Vengo, voy, vengo y no tardo nada. Segundo, que ya estoy aquí. Miguel, aprovechando ya que va a llover, oye, haz un recuento guapo que nos lo pedían por ahí, hombre. No puedes hacerlo porque no estoy, claro. Porque no puedo cambiar cámaras. ¡Ahora vengo! Yo puedo hacerle, pero te vas a quedar en el 4 todo el rato, por lo que veo. Que es que estaba hablando con Alex Towers, que nos estaba preguntando si el piloto que se había caído, que es Oni Ortex, se podía unir a las 10. Y sí, efectivamente le hemos dicho que se una a la siguiente ronda, que Cache se quede fuera y que continuemos. Cuando sí, usted me diga, perfecto. Caballero, cuando vea que se cambia del cuarto a otra cámara, ya antes lo... Ya estoy aquí, ahora sí que estoy aquí. Ahí viene, muy estático. Soy un cuarto fuera de fondo. Ahí jaleo. Clac, 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 clac. Ese soy yo. Las zapatillas de andar por casa. Ahí. Venga, tío, cuéntame esta. Pero ya me cago en la leche, Miguel. Sí, tenemos por aquí. Ventana de paradas, me ha parecido verlo. Vale, tenemos por aquí a Iglesias en primera posición. 1,3 segundos. De Bombasta, buen rollito. De Packerman, que está en la segunda. 6 segundos ya le separan de Berto, del piloto local de Tonga Racing, que está en la tercera posición. 1,8 de Apex Valiente. Quinta posición para Campi, Trusna en la sexta. Johnny Dennis en la séptima. PRT Jask, me dijo que le llamara, en la octava, Mariette en la novena, cerrando parrilla. Primera pre-quali de la KCK. Vamos a ver los resultados y al oro a ver a los resultados de la segunda sala. A ver cómo queda repartido todo esto. 5 ascensos y descensos, ¿no? ¿Había oído por ahí, Cache? Sí, 5 ascensos y 5 descensos, para que haya movimiento. Por semana. Pues ya está, no hay como estar informado y como siempre con Miguel, nuestro corresponsal. Grandísimo. Muy grande. Oye, veíamos ahí cómo entraba Mariette derrapando a tope en su remontada contra él, ¿eh? La verdad que se ha quedado alone el hombre. Mucho gas. Tito Penguito Racing al frente, ¿eh? Brutal, ¿eh? Aguantando ahí. Iglesias 88, dale, mucho gas, Tito. Vamos con Fakerman. Que sigue, decíamos, en la segunda. Vemos aquí la pelita. Nos quedamos con Berto y con Valiente. Vamos a dar una vueltita con ellos a ver dónde gana o pierde cada uno. Vemos los desgastes. Uy, sorry. Más desgaste para Faker. Pero no estamos con Berto. Séptima, octava tienen también peleita. Están aquí enganchados. Sí, vamos a verla. Un rato, bueno, el piloto Johnny Dennis tiene enganchado a Jazz. Ahí está, ¿eh? Está ahí. No existe la rotura en su vocabulario. Ahí. Está roto, eso es. Por eso. ¿Rotura? ¿Qué es eso? Ahora sí. Largas. Ahora sí, box de Fakerman y empieza el baile, ¿no? Vamos a ver, sí, parece que empieza la ventana de paradas. Yo creo que le está tirando el undercut a Iglesias. A ver qué vas. ¿Tanto servirá? Vamos a ver los tiempos. 48 y un más de un segundo ahí, ¿no? Por lo que veo. Sí. ¿Vas a ver toda la segunda? Y se le acerca Valiente, ahora sí está un poquito más cerca que antes. Ojo que aquí 7 décimas es tan cerca y tan lejos. Vamos a ver, ¿eh? Esta vez con LGRs, las infantiles, muy grandes esos de. Estos, la familia, caramba. No permito Racing. Decías, Miguel sale de box. Octavo, o sea, octavo. Octava posición Faker. Y tiene por delante a Jars y a Johnny, que encima están ellos siguiéndose de cerca. Para unirse al grupito este y va a estar muy guay. Para Iglesias, a ver el undercut de Fakerman. A ver dónde le pone. Ese box. A ver, vamos con Fakerman, a ver qué consigue. Si pasa o no, se encuentra tráfico. Y Berto no parará. Tiene mucha gasolina, Berto y Valiente sí. Tienen mucha chofa, tienen casi un cuarto sí. Como para hacerlo a una paradita. Sí, sale Faker, pasa. A ver, Faker, Iglesias. A ver, Faker, ¿qué pasa? Transparente, se mete 3 en paralelo, a ver qué pasa aquí. Triple, aguanta bien, Iglesias, aguanta muy bien la primera posición.
intentando esquivar ese undercut que ha ido más justo que bien, vamos, muy bien los dos. Sigue, pasa ahora. Sí, no tenía ganado el sitio y ha hecho muy bien en dejarle al piloto. Y lacito, le va a intentar el lacito ahora. No, se va a tirar, no intenta la frenada. Sí, señor. Muy grande, se mete al interior, a ver, Iglesias. Muy elegante, muy bien. Se va a intentar devolver, vaya liada aquí con Johnny, con Jars de por medio. Sí, señor. Fackelman, sí, señor. Eso es lo que hay que hacer. Si te das cuenta, él no tenía la posición ganada del todo. Entonces ha tenido que, antes de tocarse, ha levantado. Se ha quedado detrás y ha controlado. Claro, ha hecho mejor salida. Ha hecho muy bien. Hostia, somos 69, qué fuerte. Eso es un buen número. Vamos a ver, peleote. Y técnica globo ahí. Vamos a ver que le falta por parar, ¿no? Todavía Jordines, si no ha parado. Ahí lío adelante, Ahí lío adelante también. Vamos a ver. Tiene al piloto de Apex aquí pegadín también. Empieza la fiesta. Vamos, Qué bestia, menos de medio segundo. Menos de medio segundo muy ya. Cerca. Cierra mejor, traccionan distinto, Sí, están muy gastados de. Si te das cuenta, conduce. Fackelman es más agresivo. Uli 7, muchas gracias. Y Iglesias está siendo tranquilo. Y luego, bueno, pues tú tira. Yo guardo mis ruedas. De hecho, ver los desgastes de uno y de otro. Sí. Y cuando caiga, pues yo también pienso así, ¿no? Vamos a ver, otra estrategia para ellos, también con la Seven Sims. Claro, ir más tranquilo. La de Campi. Uy, perdón. Aquí, y Trusna con esa rotura brutal. Valiente Trusna que va a hacer una parada con el roto. Sus cojones ahí. Sí, pero muy roto, Adelante, atrás. Sí. Dale, el tío ha dicho que esa es su estrategia y no se baja del burro. Vamos para adelante. Yo también soy así. Venga, va. Ahí, terco y grande. Faker aguantando adelante todavía. Iglesias, esta es la cabeza de carrera en teoría, ver esas estrategias. Voy a meterlo yo ya que dice este que te metas sin, Vamos a verlo, Dice que si Berto gana no hay entrevista, apoyo la moción. Ahí está. Es verdad. Le mandamos un WhatsApp. Oye, ¿os acordáis de Berto? Aquel hombre, hablamos de cosas irónicas, había informe de Tocas, ¿no? De este hombre que se ve que... Podium, viene la otra carrera del tirón, no hay entrevista hoy. O sea, va a tener siempre que se hace Mr. Podium, no hay entrevistas. Tío, es verdad. Ahí está, pues nada, sacamos el miércoles que no está David, que como ganes un miércoles tampoco tenemos entrevista. Ahí está, qué cabrones. Ya voy a subir a sala 1 y ganar. No es porque seamos unos cabronazos, que lo somos, es porque no sé, porque hay otra carrera después. Ahí está. Además, dice Moni que no hay entrevista, que quiero que me haga la cena. Y eso es una razón de mucho peso. Bien, Moni. Lo puede hacer mientras. Ay, ¿qué ha pasado aquí atrás? Bandera azul. Para PRT, para pistolas rebeldes. Un doblado. Pasa ahí, para de Berto. Y no así, Apex, Apex sigue, que tira, Apex sigue todavía. Tira de 40, Sí. Vamos a ver, intento de undercut guapo de sacar un tiempo, Berto. Campi también, ahí dando mucho gas en 49 ya. Medios saltos. Pero viene por detrás Trusna con esa rotura. Que para él no significa nada. Va como titán, dale gástete. Llevándolo muy bien. Está a 12 de la cabeza, aquí viene la cabeza, sí. A ver esta parada, va a ser Jote. 12 de la cabeza. Vamos a ver. Iglesias, que iban primero, recordar que había hecho un primer steam muy brutal. Aguantando bien, pero Faker le ha hecho un undercut de manual. Cortando ahí por el piano lo máximo. La cabeza, realmente la cabeza. Esa cabeza de carrera. Ahí está. Séptima y novena. Fijaos el 69. Iban ahí. ¿Qué es alojada? De carrera. Sigue pensando lo mismo. Hostia, hot gas. Un desastre. Vamos a ver, Bueno, vamos, Fake, dice ahí animando. Saludos, King. Buenas noches, Tito. A ver, paradas, de Campi también y de Trusna. A ver qué pasa por aquí. El que pasa es Valiente, que recupera la cuarta. Berto también en la tercera. Y distancias ahí, sale Trusna de box, Jordines todavía no. A ver, Trusna ahora con el coche arreglado no se lo va a creer. Y Mariette se está peleando ahí con ese G trasero, no, ha salido de box. Perdón, decías, cachirito, que iba ahí todo flipado, ¿qué me decías? Que ahora Trusna con el coche bien no se lo va a creer. Vaya, le va a volar. Después de hacerse todo el steam entero, vamos, menos un par de vueltas, roto. Va a volar. Ahora no se lo va a creer, sí. Vamos a ver, dice ahí, sí, qué limpieza en pista, sí señor. Siempre sí, joder, es lo que mola, ¿no? Es pasarlo igual, es lo que hace bonito y grande todo esto. Apex, vamos, Valiente, animando ahí. Mucho gas, está Valiente, todo Valiente en esa cuarta posición, dando muchísimo gas, Venga, Tito,
Castini se han doblado y tan solo tiene un segundo con cuatro a Berto, a nuestro representante del equipo de Top Gas, A o B, no lo sé ahora. Uno de ellos, pero mucho gas. Bertol B. Bertol B, pues Bertol B. Mucho gas, Bertol de la mano contra la mesa. ¡Oh, qué grande! La que ha controlado ahí, vamos a verla. Madre mía, para habernos matado. Oh, entraba como una loca. Mucho gas, Tete, es un vacilón. Bertol es un grande, tío. No te pongas a escribir, qué capaz eres. Mucho gas, vamos a ver, Navarro, Fama, Rans, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, Víctor? Muy mal, Está pues alguno ahí, lo ha liado, como siempre. No, si es que no se le puede llevar a ningún lado. Me queda con la leche. Hablando de Víctor Navarro, tenemos informe, tenemos Víctor Manía, familia. Luego la vemos porque está ahí caliente. Vamos a irlo viendo. Dale gas, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien salió, claro. Te va a meter Miguel de Joyas, tal, que te meto así. Te va a temblar. No me está muy, está muy voz, violento. Que tiene la sombra. Sí. Vamos a ver, Este Berto ahí sacándose la porra. Y tiene colegas. Mucho gas. Sí, no, tiene conocidos. Hay mucho lío adelante. ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿no? Claro. Doblados. No, arriba. Fackerman, Iglesias, doblados. ¡Hostias! ¡Qué liada, sí! Además, peleando en posición. Eso sí. ¡Qué liadera más salvaje! Es fregado del bueno. Están corriendo en manada, familia. Vamos a ver a esta panda de animales. Mucho gas. Bye, Fucker. Tiene que dejarse doblar Jordines. Intentar no perder el máximo tiempo, ¿no? Y pasa Iglesias también. Pasan bien. Siguen su caza, Iglesias, dale gas, Tete, que se te escapa. Fucker que viene a ganar la competición. Mucho gas, Tete. Menos mal que me he puteado. Mucho gas. Y Berto aquí peleita, sigue ahora valiente detrás de él, muy, muy, muy cerca. ¡Vamos, Tete! Cortando ahí en el piano, va a salir más rápido. Tan lejos y tan cerca. Tan solo 0-2. Aguanta, Berto, aguanta, Tito, que nos vamos. Vamos a bispones, dice Van. El desgaste de Fackerman, Es más agresivo que Iglesias. Iglesias se lo ha tomado. Está ahí, Iglesias, lo vemos. Y mira, ya se nota la diferencia. Ha metido el hachazo, Está ahí encima. Sí. Tapa muy bien. Uf, mucha más goma para Iglesias, Sí, muy bien tapado, sí, señor. Muy grande, Vamos a ver si tuviéramos un replay potente, grande. ¡Cago en la puta, vale! Que es el piloto de Open Windows. Sí, joder. Es Iglesias. Lo he hecho tres veces. Claro, está haciendo un carrerón. No sabía que era el de Open Windows. Mucho gas, pasta familiar. Claro, se lo he dicho antes. Tengo mala semana. Sorry. Sí, va muy finito, está yendo muy bien con el coche. Señor. Dice ahí David que muy bien los doblados. Sí, la verdad que sí. Juan, Bule. Vamos, chapo, qué grande, Faker. Vamos, mucho gas. No, muy bien, mucha limpieza. Faker, estas gomas le van a salir caras, Bueno, Berto está muy lejos. Y Berto, con Apex otra vez, Está sí, Apex aquí apretando en las torcas, Pero están lejísimos de la cabeza. Qué tanta distancia. A ver esos cronos. No, le queda una parada a los dos delante, cuidado. Claro, vale. Tienen que parar. Vale. No va a parar. El de Apex tampoco. El de Seven tampoco. Campi de Seven tampoco y Truna tampoco. Vamos a ver. Ahí esos cuatro, cuidadito con. A ver, con los del ritmo rápido que son los que van adelante. Vale. Pues oye, qué misterio de carrera, Vamos, estoy. A ver cómo llega hasta el final. Porque la verdad que es un misterio. ¿Dónde está el botón de misterio? Ahí ya está, me ha apagado el botón de misterio. Nightbot, hola Víctor, bienvenido a Top Gas. Pues hola Víctor. Hola, soy nuevo, ¿qué vas aquí? Muy grande, Víctor. Ven aquí, porque sabes que en Top Gas siempre aprendes algo nuevo con Víctor Manía. Ya sabéis, familia, que lo tenemos muy presente. Víctor nos enseña de todo, porque es un titán, es un tío que sabe hacer de todo. Y en este caso hace un curso muy salvaje de lo que es. Gracias a Vox. Cheerleader. Gracias a Vox. Un tío muy grande. Fackerman a Vox, se copian ahora. Vamos a ver. Sí, ya van a ir los dos a full. Sí, pero mira la gasolina. Pasa mira, ahora por eso lo ha hecho. Por eso hay que hacer aquí delante Iglesias, porque mira la gasolina. Aparte que Fackerman gasta más, va a tener que llenar más. Ahora van en persecución, de los dos pilotos que. De los tres pilotos acaba de pasar, sí, por delante Sevens, por delante de Vox. Se han puesto cuatro por delante, cuidado. Tú una pasa ahora y tú una sale entre medio de Iglesias y Fackerman.
ahora toca cogerlos a los que iban a un ritmo más constante, más lentito, pero claro, hay que cogerlos. Está a 16 de Berto ahora. Cogerlos y adelantarlos. Y adelantarlos, claro. Solo cogerlos. No es fácil. Si solo fuera cogerlos, ni tan mal. Sí. Sí. Y Berto en peleita, ¿eh? Apex no se despega del sí. piloto del TCR, sigue tranquilo. Apex ha visto que esto es fuego real ya, que son sí. posiciones reales, y ha dicho, bueno, voy a ver si me posiciono. Sí, tiene más gasolina, valiente. Más gasolina el piloto de Apex y algo más de rueda, ¿no? Puede ser, sí, también. Sí, y le ataca, y le ataca ahora mismo y ya, no se espera. Sí. Al interior se tira, tracciona por fuera, Berta, a ver si puede meterlo. Se igualan, hay tracción. Qué grande. Ahora es cuando hay que dar gas. Ahí está, lado bueno para Berta, primera curva. Aguanta el piloto de Top Gas. Qué peleote, familia. Sí, ahí sigue valiente. Muy valiente. Y Berto aguantando, Qué bien Berto en esa primera posición. Sorprendente. Muy grande con esa estrategia. A ver lo que consigue. Subes en el coche ahora de Apex, valiente. Vienen fuertes. Iglesias que ya está encima del piloto de Sevens, Vamos ahí. Ya está en rebufito, 7 décimas y descontando. Sean 6. A ver si no le supone tráfico y a ver qué consigue Berto y Valiente. Esto se van a estar dando hasta el cielo la bola. Hasta el final de la carrera. Vamos qué a ver. Es brutal como entiende el coche. El piloto de Sean 6, claro, disimulando sin logo ni nada, nadie sabe qué equipo viene. Pero se ha colado la tercera posición el tío, pero con mucho arte. Muy grande. Cuidado que viene Iglesias. Un follow, Tito, de. Con mejores compi. Ruedas, claro. Muchas cuidado, gracias, cuidado, Pau. Cuidado ahora. Por ese follow, Tito, un aplauso enorme. Bien, pues se ha disparado el tema salvaje. Que está salvaje, es que está salvaje el asunto. Está Campi que va por ellos, Grande Campi. Dice Larini. Hola. Ha pasado Iglesias como un avión. Grande batalla. Vamos ahí. Y la pelita atrás se ha pasado valiente a Berto. Y adelante siguen, Adelante también siguen, estás con ellos bien. Que siguen aquí, Apex. Berto pasa a Apex por fuera. Uf, se sube con las cuatro al piano. Vamos a ver, mucho gas, Madre mía. Vamos a ver. Se están cambiando las posiciones en cada vuelta. Y esta pelea, te digo a quién le viene muy bien, ¿no? A uno que está por detrás a 7 segundos. 7 segundos con muy buena goma, con el combustible justo para ir reventando el motor hasta final de trayecto. 7 segundos, 9 vueltas. Vamos a ver lo que hace Iglesias, Dale, gástate. Tercera y Campi, que no ha podido aguantarlo ahí. Quinta para atrás. 47 sobre 49 estamos hablando, Berto y Valiente, Iglesias que viene rodando 2 segunditos más rápido por vuelta. Esto lo tiene en la vuelta 35, creo que ya casi se encuentran. Se han vuelto adelantando. Viene ahora en vuelta rápida. Y viene en vuelta rápida a meter un 46. Como un avión, Cuidado con él, forzar, que sabe que lo va a coger, que vaya tranquilo. Sí, como sí, ha ido. Si sabe que, claro, si sabe que lo está haciendo. Sí, bien. Pero ves el morado cache. Ves ese morado ahí cascándote y diciéndote, mira, mira. Que cuando llegues puedas adelantarlo. Si llegas a la pelea sin armas, no haces nada. Hay que llegar con armas. Hablando de pelea, siguen adelante, siguen dándose, entraban en paralelo. Berto, que se sigue defendiendo por la curva exterior en la primera. No hagáis eso. Aguanta van posición. A coger a los dos en bragas. A los dos, y les van a pasar, pero rápidamente además. Pero bueno, oye, que a nosotros nos gusta ver esto. Bien, claro. Esto bandera amarilla. Cuidado, un piloto roto en algún sitio. ¡Oh, sí! ¡Oh, Mariette! ¡Mariette! Sin rotura. ¿Qué ha pasado, Mariette? Tocaba césped, frenaba, se iba largo. Ha roto, tío. Madre mía, cómo están. Otra vez, la recta, otra vez. Berto, valiente, Berto. Hay un doblado, entre ellos hay un doblado, ¿eh? Entre Iglesias y Valiente hay un doblado. Sí. Claro, es el piloto de MK, creo que es Mariette, sí. Hasta atrás, Mariette, que va deseando el coche literalmente. Claro, pues está justo entre Berto sí. Valiente y Iglesias. Ahí se ha colocado. Tendrá que apartarse y Valiente aguantando ahí, Iglesias volando.
3 segundos ya, está recortando, que es una pasada, mucho gas. Sí. Se defiende otra vez Berto al interior, Y viene Iglesias, que ya está aquí, Muy bien, muy bien el doblado, sí señor, sí, es que qué clase tienes toda esta gente. Hay que agradecerlo siempre, hay que agradecerlo siempre. La verdad que sí. Pilotazos, vamos, Campi, con ese rojo cremoso que decíamos antes. Vaya, no sé si alguien ha oído un rojo cremoso, pero es un color raro, mucho gas, Tete. Faker en la quinta rojo final, cremoso, ¿eh? Te ha dado en el rojo cremoso. Qué desastre. Vamos ahí, La quinta Faker al final, Después de todas las estrategias y demás, iba muy rápido adelante, pero le ha salido el asunto caro. A ver si consigue remontarlo. Tiene más goma que Campi, ¿eh? Queda Iglesias, poco, 5 vueltas. Iglesias a 2 segundos. Está ahí. Vamos a ver, los demás está pilotos, Vuelta 35, 2 segundos. No andaba mal el augurio. Igual va a ser la 36, pero ya está aquí. Fakerman está. La pelea guapa es Berto y Valiente. La que están teniendo arriba, a falta de 5 vueltas todavía. Los neumáticos gastados y ya está aquí el hombre. Han bajado el ritmo. Vamos todo, Estaban en 49 y están rodando en 48. O sea, han bajado 2 décimas de ritmo con la peleita. Fíjate, Miguel, un recuento piden. Vamos por aquí. Cuéntanos rápido. Te cuento que está aquí Iglesias encima. Hay que recontar. Claro. ¿Sabes qué es el recuento, familia? Grande, esto es lo que hay. A ver qué viene. Venga, vamos. Hay otra carrera ahora, hombre. No es por no preocuparse. Porque tenemos a Valiente encima de Berto ya. Le tenemos encima de Berto, Está por él, Se une la fiesta. Está por él ya. Está por él y por dentro. En la recta, los tres pilotos, dos en rebufo y a la caza. Vamos ahí. Complicado. Animando con Miguel. Vamos, Miguel, dice. Grande Iglesias, arriba Open Windows, que puede ganar la carrera. Está ahí el interior. Sí, está. Claro, mira, ¿qué pasa por ahí con dos José Cruzados? Tío, ya ves si peleando todos por la cabeza. Qué liadera. Qué grande, a ver, desde el coche de Berto pasa Iglesias, bonito, la segunda posición, señor. Tiene mucha más goma. Sí. Muchísima más goma. Tiene que tener calma para adelantar, porque sabe que lleva más goma, lo puede adelantar perfectamente. Tiene 3 vueltas completas. Que no se juegue la carrera con lo bien que lo ha hecho. A ver la pelea, Valiente, le va a hacer el lacito y le perjudique. Berto tapándolo ahí. Mal sitio aquí para entrar en paralelo está la chica. En paralelo, muy mal. Levanta muy bien, Valiente. Sí, señor. Vuelve, vuelve en la recta. Sigue en el rebufo. Valiente se ha enganchado al grupo como un cuarto piloto más. Se acabó todo. Te tiro con los gallimbos. Qué bueno. Ahí va Iglesias. Sigue aguantando. Se cierra Berto, pero. A ver cómo metes eso sin ángulo, Berto. Madre mía. Aguanta, a ver el interior, Iglesias, secuela, chapa, no ha habido nada, Pero es que. Que es un doblado, vale. Digo, claro, Valiente, Valiente está enganchado, pero no se puede desdoblar. Con estos tres aquí en pelea, madre mía, como va. Qué bueno. Hace Iglesias y lo intenta ahí, Apex. Vamos, Apex, dale gastito. Y aguanta ahí, Berto. Y va al interior, otra vez. Lo ha hecho, lo ha intentado muchas veces. Esta vez lo tiene, yo creo, Salió el morro por delante. Tracciona por fuera, Berto se abre. Se ha jugado al caldo, Berto, 2 vueltas quedan, son muy cortas estas, cache. Sí, pero no le veo apurando ni nada. Andar enlatado en la recta, Valiente, ya saliendo los dos igual, si te has fijado. Ha cambiado Alberto muy pronto y va un pelín justo. No lo tiene muy seguro que llegue. Por eso ha levantado. De momento tiene un podium. A ver qué pasa con Fakerman, que está a 4 segunditos de Alberto, Está 2 vueltas, está rodando 1 segundo. Qué buen adelantamiento, Alberto, sí señor. Berto que se cuela en la segunda, se abre Valiente para traccionar. Oh, Marieta al muro. Oh, qué lástima. Se defiende al interior Berto otra vez. Mira, ¿ves cómo corre? Sí, no lo puede apurar. Tiene que engancharse otra vez aquí al interior, a rebufo. A ver, se ha abierto un poco más de la puerta. ¡Toque! ¡Cuidado! Vuelve, lo levanta, Berto, bien.
no, por favor, ahora no. Iglesias ha escapado, venga, otro cuento rápido. La vuelta 40. Iglesias, ya, espérate, ya que te marcan con una bandera y lo vas diciendo. Ya os lo marcan, venga. Te lo marcan con una banderita, para que no te pierdas. Guarda, repete, guárdala rápido. Sí, sí. Joder, Iglesias, qué carrero, tío. Sí, señor, sí, señor. Dale. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Es que haya un rimazo, ha guardado sus ruedas bien. Muy grande, bien, tío, lo ha hecho muy bien. Muy grande, Iglesias, victoria enorme, enorme. Valiente ahí al final, bien. Enorme. Berto, segunda posición. Tercero, sin entrevista. Estaba por culo. Grande ahí, Campi, entrando ahí, trompeando. Estaba Faker en la cuarta al final, ¿eh? Adelantaba Campi. Grande, sexta de Trusna, séptima de Technical Grow de Jordi. De Johnny, Johnny D, siempre le digo Jordi, sorry, tío, ya sabéis. De MK Marietta al final, la octava. Y Pistones Rebeldes en la novena. Vamos, Jarski, dale, Jarski, dale, gástete. Buena carrera, nueve pilotos al final se han quedado en la sala. Vamos a ver, la sala 2, ha sido un carrerón de Iglesias. Venido, y uno se ha caído. Vamos a ver, Dos pasan a la siguiente sala. Grande, valiente, animado. Ahora ahí. La siguiente va a haber más pilotos. La verdad que va a ser más complicado. Habiendo más pilotos, es más difícil hacer un tiempo final. Gran victoria, tío, de Otomundo Racing. Muy contentos el equipo segundo, seguro. No segundo, seguro, coño. Sí, hombre, sí. Animando ahí, muy enorme. Bien. Carrerón, gente, dice Apex. Ellos saben que no es fácil llevarse una carrera aquí en la cache. No es fácil llevarse una carrera, ¿eh? Y se han llevado una carrera elegantemente, con un buen ritmo y gestionando muy bien de principio a final. Lo han hecho muy bien, tío. Hemos tenido un carrerón muy chulo, ¿eh? ¿Va a guardar la replay? La replay, qué bien, sí. Replay. La KHK nunca defrauda. Estos coches, con lo jodidos que son de llevar y lo divertidos que son y las peleitas que te marcas aquí. Sí. Yo siempre lo digo, que sé que a principio de semana todos los pilotos se acuerdan de todos mis familiares, ¿no? Luego dice, joder, qué guapa está la carrera, ya, pero el lunes ¿qué me decías? Este está chalado, mira, coche, lo que ha puesto, se da su normal. Cabrones. Gilipollas, claro. Hombre, sí, es que hay alguno, hay alguno, cacho, que ni frena, ni acelera, ni puedes hacer nada con ellos. No, tampoco, porque es tan lejos lo que tienes que frenar que ni calculas a dónde vas. Estaré frenando bien, no, te da tiempo a pensar, 3 segundos frenando, 4 segundos frenando. Empiezas a frenar, te vas a sacar las patatas del horno, vuelve, sigue frenando. Claro, sí. O sea, metes el coche, aceleras un poco, te pega un coletazo, colocas el morro, se te va el morro para el otro lado, se levanta el coche. Es una maravilla. Es una verbena de coche, literalmente. Vamos ahí, ¿eh? Hay que tener unas manos que yo no tengo. Está claro, para sus coches. Bueno, aparte de entrenarlo, ¿no? Pero bueno, oye, chicos, hemos visto un carrerón, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Una primera sala muy, muy, muy activa. El circuito de la pista se preveía así, pequeñita, pocas curvas, pero hemos visto jaleo. Hemos visto mucha jarana. Hay que tirar sala, Miguel, volverla a hacer. ¿Cómo está la cosa? Sí, sí, la tiro. Vale, ok. Pues ok, enhorabuena a todos los que han participado en la primera sala. Y vamos a ver la segunda, gran carrera. La verdad, muy buena. Venga, vamos para afuera. Y a ver, ¿no? ¿Qué le depara la segunda carrera? A ver, Miguel, le montamos la sala pronto. Venga, como se dice vulgarmente, afuera. Recargamos sala, que entre los... Es que me estaban hablándose los chicos y me estaba dando rayo cerrarles la sala. Grandes. Estaban comentando, creo que era el de Technical Grow, estaba comentando que le dio rollo que se quedara en la... Que hizo como un amago de salir o no, porque vio que Annie Ortex se quedaba en la salida parado. Vale. Creo que lo estaban comentando, vale. Pero que no se preocupe, que ahora vuelve otra vez. Muy grande. Tenemos a Valiente, primera vez en el chat con nosotros, Tito Carrerón. Lo habéis hecho brutal, muy limpio a todos, hemos disfrutado mucho de la carrera. Grandes. Se merece un cañonero enorme, A cada uno le gusta lo que le gusta. Pues mira, para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no. Por ejemplo, eso, muchas gracias, familia, por estar ahí con nosotros. Mogollón de peña, buen carrerón que hemos visto en la primera. A ver si conseguimos ver la segunda, no falla esto.
Y vamos a ver, lo que entramos en la sala, pues ahora sí podíamos ver por fin lo que le pasó a este hombre cuando fue irónicamente al pantano. Alberto, el otro día lo veíamos en el chat, y es que es el único hombre capaz de ir a un pantano, a una playa, y te ataca una cabra montesa. Le pasan cosas raras a Alberto, pero parece que le gusta. Si os fijáis, la cara no es de tampoco tal. Y la luz es rara que se ve en la cabra, no es Photoshop, sino es que estaba en un espejo. Bueno, es una historia, pero esta foto es real, esto ha pasado, no hay montaje alguno. La estaba cocinando, es obvio, ¿eh? La estaba cocinando con un horno de sol, esos, ¿no? Sí. No menos. Pero es la hostia, la ves capaz, el único hombre de ir a la playa que te ataca una cabra montesa. Eso no hay en la playa, es irónica pura que solo le pasa a Berto, y cómo no. ¡Qué muy grande! Enorme, Berto. Cada vez que al pantano, bueno, un día le pasó de todo. ¿Os acordáis cuando se le apareció la Virgen? Y bueno, una de cosas al hombre. Sí. Le pasan cosas muy raras. Acuérdate el día ese que fue a los toros y le dieron un balonazo. Le pasan cosas raras al cabrón. Qué grande. Fue a Valencia y le atropelló. Valencia le atropelló un coche. Como aquel que dio, ¿cómo era? Dice, hostia, tío, dice, me han robado todas las sillas de casa. Dice, no sabes cómo me siento. El mismo. El que te conté. Hostia, qué desastre. Está bajando el nivel, esto vamos de mal en peor. Familia, pero muy grande. Y luego teníamos la Víctormanía de que contábamos antes, ¿no? De Víctor, que nos enseña siempre a hacer de cheerleader, animar ahí, dame una V, dame una I. Un tío muy grande, sabe hacer de todo, ¿eh? Sus pompones se los hizo él, a mano, con algo que no sabemos qué es, pero el material concreto es el material del que están hechos los sueños, o al menos eso nos envían el certificado de los pompones. O ponían la etiqueta. Ahí está. Grande. Le falta su bricomanía, ahí está, con su musiquita adecuada. Curso de pompones, familia, ya sabéis, un tío muy grande, ahí está el hombre. Y mucho gas, vamos a ver que empieza esta segunda salita. A ver, solo un segundo. Que estoy mirando. Ahí está, un follow, que grandísimo, de PT Stick. Muchísimas gracias, Tito, por ese follow. Un aplauso. Enorme, Tete, bienvenido al canal. Enorme. Ese follow de Stick. Javi, esto, Cache, ¿estás controlando sala? Sí. Lo he hecho un control por ahí, los pilotos que están. La sala, vale. Robert Dax, está Barbosa de MF1. Robert de vamos a ver. Tiene que entrar todos. El piloto que se ha quedado fuera, vale. Era el piloto de Alex. Que se le ha caído la conexión al piloto de Alex Tower. Vale, vamos a ver si consigue entrar. Vale. ¿No? Sí, vamos a ver que entren los que están en la sala. Yo me salgo, ¿vale? Si no hay sitio, yo me salgo para que él entre. Pero claro, tiene que haber sitio, ¿no? Creo que entramos. Y date cuenta que hay dos equipos que han avisado que por motivo de trabajo no podían llegar los pilotos. Y los hemos pasado hasta ahora. Entonces, igual anda la cosa justa. Si hay sitio, por supuesto que entre. Échate un control al teléfono, Cache, que te están por ahí preguntando cosas. Voy. Discord en todos los lados. Y él, como no, siempre ahí pendiente, enorme. Es nuestro contable. Bueno, ya sabes, lo decíamos el otro día en tu casa, queríamos en tu banco. Si sabes contar, lema de contable, si sabes contar, no cuentes conmigo. Vaya. Pues ya sabes. Con esta decepción, seguimos el directo. Vamos a ver, cuidado que se muere, me lo he comido yo antes. Y ha aparecido por sorpresa la VR. Me lleva un susto de tres pares de Corintios, y eso que lo había grabado, pero de verdad que ha salido de la nada, seguro. Es muy peligroso. Venga, va, que tenemos muchas ganas ya de ver esta sala. Vamos a ver los pilotos. Tenemos a Tenz, grandísimos con nosotros. Muy grande, a Kirri Toma. Pues hostia, pues grande. Mucho grande. Javi de Quijote es grandísimo. Diseño muy chulo, le queda muy bien. Muy, muy adecuado para este. Al menos me gusta mucho a mí. Enorme. Tenemos a Robert Dax. Decíamos tener equipo, a ver si nos acerca el HRT, ahora es posible. Mucho gas, TT. Mucho gas, BTR. O sea, bastante ahí, diseña otra vez con nosotros, grandísimos. Ya habían estado antes. Tenemos a Joey32 derrapando ahí. Enorme. Basta Racing, que se montan unas carreras cojonudas también. Vamos, ZGZ.
Piquest, Piquest, joder, gástete. Vamos, Piquest, a Niortec. Joder, este también, joder, tío, me ponéis unos nombres, unos cabrones, que oye, no es bonito ni, o sea, que quiere decir que es bonito el nombre. Cabrón, no se ponga que quiera, pero es que son complicados, y todos, ¿no? Nos ponemos unas, tío, que son complicadas. mucho más con Barbosa, ahora sí, lo he dicho bien, Barbosa, es que me cuesta mucho leer, no es culpa vuestra, es culpa mía. Y también a Marcos, ok, muy grande, con ORT, mucho más, tito, oye, con el equipo muy grande, Marcos Medina, lo teníamos ahí en Gastrix. Mucho gas, RT, Alini, equipo 7, también con nosotros siempre, a Dalka. Me falta gente. Y McRae, de Titanic. Me falta Red. Gente aquí. ¿Quién falta? Te quedo cantando si quieres, caché, los que tenemos. Espera, voy a echar un. Vamos, Miguel, cántate algo. Un ojo que falta. A ver, esas salas. Veíamos los equipos, ¿no? de reparto de salas. Esta vez que Dios me ha dado. Bueno, hombre, seguro que hay un estilo. Pero cantar. A priori parece que estaban todos los pilotos, ¿no? Salvo alguno que se ha quedado. Hay un hueco libre y está cacherito en sala, o sea que entiendo sí. Que. Tiene que, claro, no tendría que haber. Faltan dos más. Otro y sí. Bueno. Por lo menos uno. Tenemos a Quijotes, tenemos a Niortec, que es el del equipo de Alex Towers. Espera, que vamos a pasar. Sí, a Niortec es el chico que se ha caído, que le hemos dicho que viniese para acá. Es, ¿vale? F1 tenemos por aquí. Los de Bastard también me ha dicho que venían después, sí, que eran de la otra sala. Joey, no, Bastard le tengo, sí, está aquí. Sí, está aquí, por eso. ORT ha entrado aquí también. Espera un segundito. Robert Dax, ¿de qué equipo es? Le tengo pinchado. Los chicos, HRT también era de la otra sala, pero está aquí. HRT no está, no, falta HRT. No, lo había visto con Robert, no, era de otro equipo. Pero bien, HRT no. Robert, es Robert. Robert Dax, al menos pero ahí lleva las siglas en su Robert, vehículo. Robert Dax. Sí, joder. Vale. La CIA dice que sí, o sea que la CIA ha dicho que sí. Que vale, no vale, que perfecto. Vamos, Peque, Adrián Folt animando ahí. Juan también animando a Peque. A ver, no. Vale, a Peque, pone Peque. Es de HRT, sí, señor. Ese público, echáis en falta algún piloto. Más fácil no poder poner. ¿Alguien ha perdido un piloto? ¿Has perdido un piloto? Vamos a irlo viendo, venga. A ver, tenemos a Quijotes, tenemos a Tens, tenemos a los chicos de Arini. Sí. Confirmado, vete diciendo. Falta vale, falta Matos. Vale, Matos. Mes. Sí. No, y tampoco me ha contestado Marti, O sea que igual no lo se ha hecho nada, igual es que no pueden venir. Vamos al directo de Marti a preguntarle. ¿Qué? Mira, carreras están. Y luego Fusion Girl también, que nos confirmaron que no venían. Vale. ¿Vale? Un abrazo enorme para ellas. Sí. Entonces, brutal, estamos. Sí. Ahora le pregunto. TR están por aquí, TR. Sí, las tenemos aquí también. Sí, están. Tenemos a McRae. McRae 7. ORT que estaba por AGT. APS también lo tenemos por ahí, APS. No me suena haberlo APS visto. APS puede faltar. APS. No, APS falta, sí. Sí, es verdad. Me falta. ¿Qué este chico? Piloto por ahí. ¿Dónde estará el piloto? Es un misterio grande. Oye, lo que es un misterio es lo que le pasa a Bertu, tío. Cuando va al pantano, ¿no? Decíamos antes que le pasa mogollón de cosas raras. Y en la misma playa, después de lo de la cabra, pues va el hombre sin nubes. Y va y le cae un rayo al hombre. Pero también le gusta. Se le ve que es gustín, que vaya bueno. Espera, que no es un poco tío grande. A ver, tú le pasa de todo. Uy, se oye por ahí atrás. ¿Qué tenemos ahí? Sí, a Marti, que no, que Matos no venía, que tenían otra. Que tenían otra movida. Así me quedé, dice Berto. No pudieron consultar ninguno. Claro, me metí al directo de él a preguntárselo más rápido en la puta vida. Pues que entonces tenemos todos los pilotos. Venga, vamos a darle mucho más, ¿no? ¿La segunda sala? Falta, que hemos dicho que falta. AGT, ¿no? APS. No, APS, APS, tío. Bueno, pues tiramos la primera prueba. Dale el toque rápidamente.
Qué grande, Alini. Empezamos entonces, familia, ¿ok? Primera prueba de bug. Venga. Pues vamos con el bug, ¿eh? ¿Hay algún Víctor consejo para el bug? ¿Hay consejo para el Víctor bug? Hay de todo, tío, es un desastre. Consejo no, es la hostia puta, porque que si hay Víctor consejo, que si tienes algún Víctor consejo para el bug, para que no haya sí, sí, tenemos no, para esto no lo tengo. Para esto no. La verdad que no, pero hay alguna otra cosa, seguro que sí. Seguro, joder, no, pero es que ya no es un consejo, es muy salvaje. Pero luego luego lo vemos. Mira, me pide la CIA un vídeo de esos tuyos locos de carreras, marcha atrás y cosas de esas. Oh, tengo algo por ahí. El 13 de marzo de 2020, unos frikis se quedaron en casa confinados y empezaron a darle cañita al Gran Turismo. Con el paso del tiempo, formaron una comunidad de pilotos. Hoy, sobreviven como pilotos de fortuna en las diarias y las pachangas. Si tienes un problema y te los encuentras en pista, también pueden ayudarte. Ellos son... ¡Tomcats! Oye, familia, un segundo. Tenemos aquí un follow de Piris 98. Buenas noches, tita. O Tito, un gropa para ti enorme. Ove. Me encanta. Sí, gropa enorme, Tito. Buenas noches, bienvenido a Top Gas. Canal donde las carreras son muy serias, pero la cabina no. Pero nada, lo intentamos. Esa podemos jurarlo. Sí. Pero bueno, familia, nada, lo que acabamos la prueba del bug, veíamos el consejo. Esta vez, Víctor, a los primeros 100 inscritos les paga un viaje que se está volviendo costumbre a Disneyland. Ahí lo vemos. Esperándoos, primeros 100 que se suscriban a su concurso y... Perdón. A su maldito curso de pompones. Este pintaba Disneyland París dos veces. Para entrar por delante y por atrás al parque. Así que nada. Con Charlie, Disneyland está. ¿El qué? Pensé que estaba con Charlie en la fábrica de chocolate, ¿no? David. Yo qué sé que es este Disney, joder. ¿Qué coño es? Y eso que es la pausa, tío, como decir en el pues, no, para no, podéis llevar el bocadillo al baño. Hostia. Qué cabrón. Pues eso, a Disneyland con todo pagado. Dice, tanto pagado. Bug de sala, Alario, buenas noches, Tito. ¿Qué tal, Sheriff? Bug en la sala, decimos, ¿no? Dicen Bug, los equipos. ¿Sí? Por parte de los pilotos King de Mission Mixto Fusion One. Gonzalo también lo dice. Vamos, ahí hay un bug de Spice de Garibaldi. Por favor, decirle al piloto de MF1 que salga. ¿Y estos dos no pueden salir o qué es? Como De reset. Bueno, a ver, un segundín. Vamos, Tito, dale gas. Salte un segundín. Barbosa, salte, hazle un reset guapo ahí. Que estás solo en la pista, estás muy solo, Tete. Te has quedado ahí, ¿sabes? Toma. Vale, falta equipo. Equipo, Arini, por favor, equipo roja también. Muy solo. Ahí lo tenemos. Todo solo. Muy solo. Ahí está. Hasta ahí el momento lonely.
de la noche. Es que Miguel y Cachelito no lo oyen. Estos audios que les voy poniendo. Cachelito no sabe que antes, cuando explicaba todo lo de la Cachecap, sonaba lo de Bricomanía. Es un desastre. No, tío, yo no me contáis nada. Cabrones. Hacéis el vacío. Es un poco traición. Puede ser, tío. Es un poco traición. No es bullying ni nada, es una cosa. Voy a comprar un megáforo, cabrones. Vale. Cabrones. Muy mal, Muy mal, pero. Qué mal. A ver, se acabó el book. ¿Cómo está toda la cosa? A ver, un segundo, porque esto es un desastre familiar. Ahí está, Pues parece que el perro había desenchufado el enchufe. Joder, qué montón de... Vamos a ver, equipo, guarrazo, ¿y qué te has pegado? Dice, Brook, déjame nada. me mola esa musiquilla, pero ese para un momento, lo único, cuando ves al piloto ahí con su espíritu, todo solo a 14 segundos de uno y otro, pues lo ves ahí como lo del muelle de San Blas, ¿no? Que lo decíamos siempre aquí, y había que ponerle un momento, lo único, para ese piloto, para de concentración, ahí, venga, mucho gas, pues un momento, lo único. Uy, espera, que le ha caído un rayo abierto sin querer. Un segundito, ahora ya está. Ya está. Qué desastre. Oye, ¿se oye algo por ahí atrás? Muy raro. MC Fakerman, grandísimo. Esa fía que se desmueva. La psicofonía. Vamos, ese follow, familia. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Mucho gas, mercidito por ese follow, sí, enorme, grandísimo, Faker, gran carrera, Tete, lo has petado, suelta a todos, muy grande. Y había alguien de Arini que quería entrar con nosotros a la sala, ¿no? No sé si era maestro, era alguien había ahí que sí. Sí, ¿por qué no? Nunca entra, sí. Está súper invitado. Y no sé si es Arini Tim el que escribe ahí, o era maestro, Jack, o Johnny, pero caramba, están súper invitados, ya lo sabéis. Arini. Dice Brook que son risas enlatadas. Enrolladas, más bien. Cuatro foquitos. Mucho gas. Vamos a ver, chicos, a ver si un repaso rapidito, que esto ya empieza, es el quali. ¿Cómo estamos? ¿Hay book? ¿No hay book? Esto está tirado ya, ¿no? Tenemos tiempos, ¿no? Porque a ver si habíamos perdido. No. Hay book y está, vamos a hacer la segunda prueba, a ver qué pasa, quién sale, qué tal. Sí, okay. A ver si hacen la. Si hacen la Vamos a ver, hostia, Lario, ahora mismo, Tito, si somos colegas o de Miguel o tal, y únete ahora mismísimo. Y vente aquí, Tete. Claro que sí, no, un día, tal día como hoy. Vente para acá, picha, oye, pero como vamos, nos está mandado, claro que sí. Okay. Ahora, una vez que entres aquí, luego no vas a volver a hacer eso. No sabes, vente para acá. Madre mía. No lo tengo, lo tenía que poner y no lo he puesto. Un momento hot gas. Para los juegos que vienen, os lo preparo. Pero joder, que te cagas. Vamos ahí. Buenas, Melo. Vamos ahí. Viris dice book otra vez. Ahora voy yo, Berto. No, tío, a ti no te. Que... Sí, no, sí, sí, venga, vente, va. Tengo la transmisión luego, ok. Pues Tito, luego una raid. Los que estéis aquí, no conozcáis a Lario, seguro que sí, seguro. Canalazo enorme y luego nos vamos con él. Han salido todos, ¿eh? ¿Salen? Sí, han salido todos los pilotos. Han salido todos, ¿eh? Perfecto. A las segundas, en cuanto se caen en la primera y haces la prueba de que vuelven a salir otra vez, los pilotos que tenían ya como que dejan de tener problemas y suelen salir, sí. Venga, va. Sí. Vamos a ver si se nos queda, porque como se nos quede ahora cualquier piloto en parrilla, y me voy a poner a un piloto al que ya tenía problemas en el interior sala. Vamos a verle. Venga, va, parece que todo funciona bien, ¿no? Vamos, Taba, vamos a verle gas. Hombre, sí. Taba, está por el Taba. Oh, Marcos, dice Bisu. Grande Taba. Y a New York Tech, la primera, De momento, ¿no? Esa prueba de book la va a ganar él. ¡Dale más, Tede! Estamos en prueba de book, todavía no. A ver quién la gana. De momento, Artigan, estoy primero. Queremos tensión ya, antes de empezar. ¡Hala! Guarrazo ahí de Tenz. Kirri, toma. Pues toma, Kirri. Ese muro guapo. Robert Dance. ¿Qué pasa, familia? Vamos, Peque, que te animaba por ahí también. La familia de ZGZ. Dalca, todos en box, venga, se salen todos de pista, ahora ya sí. A ver si conseguimos echar esto para adelante. Vamos.
Faltan los pilotos de TENS. Ahora estamos. Robert Dux. Acaba en la vuelta. Robert Patos. Y Barbosa. Mucho gas. Vamos, vamos a ver si. Empanado, sorry. A ver qué pasa con el rollo. Furrula esto, ¿no? 73, esa gradita enorme, ¿eh? Vamos, Titano y Red, grande esa noche. Enorme, McRae 7 por todas, dice. Vamos, Melo, vamos, Joey, dice. Animando también con la tontería, me voy a chupar casi dos carreras. Grande, tú quédate aquí, dice. Que, hostia, les variamos un poquitillo, pero luego lo entendemos. Aquí no te vas a aburrir, mal. Buen rollito. Vamos a verle. Saludos. Grandísima. Nos vemos el domingo, Merche. En Titanium Red, en su canal. En una competición muy pepino de Assetto Corsa. Muy pepino, ¿eh? Muy pepino, muy pepino. Ahí estamos los domingos, después de la liga. Vamos a ver. Os traigo al líder de Titanium Red hoy. Vienen fuerte, ¿eh? Vienen fuerte. Se ha cabreado la Merche. Vamos a verle ese follow de Oscar 2005. Enormisimísimo, Tito. Muchas gracias. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Alario, estás invitado al audio ya, ¿eh? Sí, no, tenía directo luego y le va mal. Y buen rollito también. Calla, que soy una coño. Buen rollito, venimos a la cabina. Vamos a hacer una fiesta hoy aquí. A ver esta carrera que se prevé potente. Habiendo visto la primera, creemos que la segunda va a ser más salvaje. Ay, pique, tenemos a Tenz, a Top Gas. Ah, a Aníbal. Vamos a New York Tech. A ver, que todos los pilotos estaba bailando, dice. Venga, va. Creo que los tenemos a todos fuera. Perfecto, pues nada. Wow, wow, wow. Lanza esto. Lanza esto. Vamos, que nos vamos ya a la segunda manga, ¿no? De esta prequali de la quinta Kachekan, familia. Está a punto de empezar. Vamos, vamos, que nos vamos. Y hacer mitad y mitad según los tiempos, así que va a estar bien. Y luego vamos a ascenso y descenso para dar mucho juego ahí en mitad de tabla, porque suben 5 y bajan 5. Una mala carrerita que te deja un poco atrás, te hace bajar a la segunda sala y los puntos son menos, claro. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pues sí, vamos a ver, que vimos accidentes, jurado, te tomo la palabra. Buen rollito, te esperamos aquí, grandísimo. Claro que sí. Vaya, no, chaval, y te rapeas una tía. Sí, sí. Hostia, qué guapada, vaya. Antes de que empiece la DAS. No puede. Decía que no puede. Y la Merche cuando esté también. Cuando esté recuperada también, pa' aquí. Vamos a ver cuántos quedan fuera. A ver, vamos a irlo viendo, ¿no? Estamos en 8 en pista. Con Javi. Vamos a ver. Buenas a todos. Y en la cabina, dice Álvaro. Buenas, Tito, buenas noches. Vamos, ZGZ animando ahí. Mucho gas a Pekest en la octava. Venga, esto empieza ya, Vuelta ya, no rápida. No ninguno fuera. A priori no, están todos. Claro, lo que se va a hacer es dividir las salas, ¿vale? Si fuese, son números nones, porque hay equipos que no han asistido. Entonces sabemos si es que no han podido venir o que no van a participar. Si son nones, la primera sala siempre tendrá un piloto más que la segunda, ¿vale? La sala de los jueves. Pero no se queda nadie fuera. Aquí lo que hacemos es repartirlo en las dos salas. Nada más, todos los que estáis aquí vais a correr el campeonato. Y si hubiera más equipos, habría más salas y más retransmisiones. Y aquí gracias. Corre todo el mundo, esto es gratis. Sí, señor. Lo pasamos bien, la verdad que sí. Los jueves, los domingos. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Top Gas TV, que nos ha permitido llevar unas camisetillas, unos guantes, y agradecer también a Racemax. Ahí estaba, que corre. Hostia, no le he preparado. Estamos esperándolo como agua de mayo. Y a Vinci por hacernos las lamparicas. Y esas. Como agua de marzo. Muy bien. A Vinci por hacernos esas lamparicas ton majas. Alguna queda por ahí. Camiseta. Si queréis preguntar. Discord.
se os facilita. Pues sí, Fia, no tenemos una pista, una sala que podamos meter a todos, y hay un montón de pilotos buenos, hay que separarlo de alguna manera. A ver, si sí, no, se decía que... Bueno, es que no hay uno manco aquí todo el vamos mundo... Vamos a ver, que empieza ya, lo siento, pero que empieza Tens ya con un 46-4. Primera vuelta. Muy buena, vale. Así es. ¿Para qué vamos a esperar a más? Grandísimo. Y a dos décimas, Robert, en su tiempo. Vamos a ver a Dalca en la tercera. Tres décimas, 0-4. Grande Javi, 0-4 también, muy justo ahí, entre ellos dos. Van todos ahí pegados. Vamos a hacer un directo con más casters que corredores. Vamos a abrir otra sala para los casters aparte. Y todos allí juntos. Ahora transmitimos un día desde el bar virtual ese que juntamos para ver las carreras. Si fuese el bar de verdad, volaría más, pero bueno, vale. Sí. Nos aceptamos, barco. Tendría que ser un bar muy grande, caché. Venga, chicos, esos tiempos, tensa al frente, Kirri toma. Dice Rafael que volaría una sala con 40 pilotos. ¿Te imaginas el que va a una parada más, para remontar? ¿Te imaginas esos 40 en su Cuba? Vale, a ver cómo salen. Hostia, chicos, Robert, la segunda, se ha conseguido colar ahí. Carrera tercera, esos tiempos. Grande, GR8, dale Gastito. A ver si trae mejor a punto de pasar por la meta. Y viene Dax por atrás. Esa cuarta, sigue cuarta, segunda de Dax, uno mejor a los dos. Y nos vamos con Javi de Quijotes. Que cae a la quinta, ni está en cuarta, no, quinta todavía. Acertadísimo diseño, sí, Saturadísimo, dice. Grande. Vamos, Piki. Peque. Lo animaban ahí antes. De ZGZ. Aníbal, te animamos nosotros. El Top Gas. Mucho gas. Un recuento de 40 pilotos. Dices, Top Man, tú, como buen oxígeno. Madre mía. ¿Te imaginas la rapeada de buen rollito de 40 pilotos? Te voy a decir una cosa. Empiezo cuando salga la carrera a hacer el recuento y a ver si llego para cuando pasen por meta. Sí, 40 minutos, buen rollito. Es peña, una rapeada de la parrillota. Hostias. De 40. Te la haría, el hombre te la haría. Te lo digo, sí, que te la haría. Hostia, con sus huevos capaz. No lo dudo ni grande, pero que ahí tirando de ventolín, lo decimos. Que eso es largo, tío. Y que se haga una producción, que la grabe el directo y se haga una producción directa. Grande. Para Record Guinness. Hostia. Chicos, vamos a ver, metemos a Dalca ahí. Transparente, se acabó el tiempo añadido ya, ¿no? Sí, estamos en el descuento. Estamos en el descuento de los 5 minutos, sí. Venga, pues esto pasa rápido, Grande borrito, se escojó ahí. Están pilotos pasando por meta. Ani Orte, cuarta posición, Dax, segunda. Ha habido mucho movimiento, Es que ha vendido ya. Chicos, esta sí que empieza. Ha terminado, a ver, lo tenéis. Necesito water. Apoyo la moción del water. Venga, ahí vamos ya. Oh, que falta más ya water. Water 2-0. Ay. Hasta que marque el Madrid no acaba. Y que sí. No sé por qué, pero motores también. Oye, se nos han colado por aquí una B y una A S por ahí arriba, entre todos los A plus que hay por aquí. Vamos a verlo, chicos, esto empieza. Pega de cojones. Esto empieza. A ver esta carrera. Tenza al frente. ¡Vámonos! Me cago en la leche, puta. Bueno, perdón. Vamos, que nos vamos. Me he venido arriba. Tenz, sale bien. A ver. Salen todos y salen todos. Aquí en la cuarta, madre mía, si no hay bug parece. Paralelo al frente, la tercera, la cuarta con Dalca, con Rax. Madre, Javi, por el exterior, difícil sitio cuatro, también. Mucho paralelo. A ver. Se estabiliza un poco. Sí. Pero aquí hay mucha tortilla que levanta. A ver. Vamos ahí. Mucho melee. Robert Dax, segunda, vamos a salir de menuda salida, Sin toques, sin roce. ¡Qué grandes! Atrás, vamos a ver McRae al exterior de Titanium Red. Traía el líder en el Titanium, toque pequeño ahí, pero nada, con Pique. Vamos, Peque, el ZGZ, pequeño chapa ahí, con A7, con Alini, con McRae.
más que paralelo. ¡Hostia! ¡7 que se sale! Y también, también ZGZ casi. ¿Qué pasó? ¿Tiene repe de eso? Sí, sí, seguro. Sí, han entrado los tres en paralelo, yo los he visto. Han entrado dos en paralelo ahí en esa última curva y no sé qué. Ok, se iba. Se iba. Estaba en el, la parte trasera del coche un poco y era después ya difícil de controlar. Qué pena, joder. Y no está. Oh, sí, rotura para él. Se le complica la carrera. Venga, dale caña, que mira lo que ha hecho Trusna antes, tío. Ha roto el motor y ha remontado ahí. Vamos, Javi, al exterior. Venga, con carrera. Darla ahí. Mucho más. Que yo el otro día fui sin ruedas. Así que sin paragolpes también se puede ir. Una marca y si vemos, venceremos. Vamos ahí. Da igual. Sí, señor, mucho gas. Ahí, picadera todavía. Me agarraba con la mano a los muros para que torciese el coche, ¿eh? Con los picapiedra. A ver. Vamos a ver, el piloto de Tense está volando. Joder, el piloto, tío, de Tense. Pena, hombre, pena. Es una pena, encima. Sí, está volando. Ganas. Venga, pero. Esto es una pre-Q, luego ya hay salas y carreras y. Sí, campeonato más para adelante. Vamos a ver, está volando el piloto de Tense, 3 segundos le saca ya. Está claro que va a ir a una parada más, independientemente de lo que hagan los demás. Por el mismo que está imprimiendo. Ya que estamos, te pongo un informe. Cuéntanosla, porque les debes ahí una idea de informe a la familia. Que no, dale, gástate. Venga, te cuéntanosla, voy a pedir antes que veas el piloto. A Kirri toma para que almuerce y coma, como dices tú. A 3 segundazos, casi 4 ya volando en primera posición. Robert Dux en segunda, también vuela bien este, en segunda posición. Tiene a 6 décimas a Anierte, que está por detrás, carrera, 6 décimas también. Quinta posición para Javi, a 6 décimas también. Están pegaditos el grupo este, se van haciendo la gomita entre ellos. Ya con grupo roto, 3 segundos, 2 segundos y medio por detrás. Viene Aníbal en sexta posición, que algo ha pasado porque la acabo de ver en octava hace nada, Estaba en octava y está en sexta posición. Ahora tiene al piloto de Titanium Red, a McRae en séptima posición. También a 0-6, a 2 segunditos por detrás está Marcos, aquí piloto de la comunidad, del equipo ORT. 0-3 con el piloto de Zaragoza, en novena posición, décima también, 0-8, un segundito, está por aquí Joey, está Barbosa y está equipo a la gran remontada. Vamos, equipo, tú puedes, eres capaz de eso y con mucho más. Mucho gas. Nos vamos ahí. A remontar ahí a tope, equipo. Mucho gas. ¿Qué os pasa? Ya cené. Joder, tío, no veas que has cenado, tío. Tan rápido, ¿verdad? Eso sí que es noticia. Pero noticia grande. A ver, espera, que quería parar las noticias. Aquí, hablando, Alberto, no me distraigas. Leches. Vamos a ver, Había mucho jaleo. ¡Ay, ay, ay! Marcos y Medina por fuera. DRT, a ver ese replay. No, perdón, que no lo toco. Uy, la cascada, a ver. Esto no era. O sí. No sé si era Marcos, me he perdido. Me rapaba ahí, tocaba césped, vale. Ok, no he roto nada, todo bien. Volvemos a la carrera. Adelante estable, la melé está aquí de momento también, entre Darka y Javi. A ver si rebufo. Vamos, Javi, dale gástete. A por Darka, a ver si lo intenta en la frenada. Tanto, madura ya que tienes una edad. Grande. ¿Para qué? Al interior, carrera. ¡Oh! Sale derrapando ahí, qué grande. Y lo controla, Aguanta Javi la cuarta, dale gástete. Que viene el jefe. A ver, por atrás también hay paralelo. Vamos, Aníbal. Peleando ahí con McRae, dale gas, McRae. Vamos, Aníbal. Septisimísima, Nuestras posiciones. Pasa Titanium Red. Por delante del piloto de Top Gas, dale gas, Tito. Peque. Vamos, Peque. Mira, hacemos la dupla y nos metemos al directo de Juguesito, donde hacemos tridente también. A saludar. Grande Juve. Grandísimo. Está en lista de espera, ahora voy para allá. En cuanto arranque el directo. A ver, Aníbal Tequito, que se acerca a Dax, parece que está yendo un poco más rápido que él. Vamos a ir viendo algo más, para eso es un radio. De momento, Tense al frente. Vamos a evaluar un poco la carrera, ¿no? Cómo tienen combustibles y gomas. Vamos a ir viendo que Dax tiene algo más, pero tiene sacado 7 segundazos, lo que es un
La virguería, tela, 7 segundos aquí, tela, 46.5. Vuelta rápida de carrera, es un tiempazo, La rompe, o sea, el 46 todo el rato, eso es un... Sí. La barbaridad. Se va a doblar al mismo. Vamos, Dax. Y Aniortek, también cerca. A ver, Aniortek y Dax, las gomas muy parejas. Algo más de combustible, Aniortek. Para hacerle bien, daño, Para hacerle daño en box, Muy bien. A ver, Javi, que también tiene Dalca, cuarta, quinta posición. Muy cerca a todos, No están, bueno, son 9 segundos con la cabeza, pero. Sí, pero con la segunda y la tercera están cerquilla. Está todo ahí muy apretadito todavía. El piloto de TEN va a ir a dos paradas. Robert va a ir a dos paradas por donde tiene gasolina. Aniortek no va a ir a una parada. Javi a una parada. Dalca a una parada. Marrae va a ir a dos, ya no le queda otra. Aníbal a una parada, se ve. Sí, el combustible. Aníbal va sobradísimo del chofa con respuesta a toda la parrilla, menos equipo, porque como está roto, está gastando menos chofilla. Pero bueno, el piloto de que va a una parada, va a remontar. El ritmo no es malo, son 48, 47. Tenía que estar rodando medio segundito más rápido, por lo menos, pero. Vamos a ver qué pasa con él, Estoy seguro de que al final va a tener pelea y va a tener una buena precu. Equipo está en su momento Lonely también, Podemos ir remontando. Bueno, nota un Lonely ya que está a 2 segundos de... Así, vamos a quitarlo, que no está tan Lonely leche. Dale, bástete, que está remontando, que te cagas. Vamos, que está a 2 segundos tan solo de Joey. Está yendo fuerte, con esa rotura, no existe lenguaje para la rotura. Tampoco, mucho gas. No afecta quizá tanto, ¿no? En este coche. Como en otros, no tanta aero ni tanta leche. Aquí esto es un carburador y 4 ruedas, mucho más. Vamos al box ahora, MF1 de Marcos Soy Medina también, que tenía esa pequeña salida de pista, lo controla guay, derrapándole con mucho desgaste de goma para él. Ojo la diferencia, lo que decís, entre ir a una parada 2, mucho gas, nada, hombre. Y Aníbal ahora sí, que ha sido adelantado por Peque, ¿no? Creo, no, ahora pues, vamos a verlo. ¿Tamore? Ya lo había levantado. Otro repaso, dice qué máquina tú, qué máquina, Brook, el piloto de Zaragoza. con ese anticuerpo que tienes, Berto, debes tatuarte en países. Oye, ¿qué pasa? ¿Es el touching ball ahora? ¡Qué grande! A ver, ¿qué hace Berto por ahí? Lo tengo ahí con un rayo, tengo más cosillas. Vamos a recordar alguna que lo busco rápido. Vamos a ver, porque están aquí, la filita sigue, Javi ya está cuarto y está tirándose, se enseña a Aniortek. Está encima de él, Es difícil aquí echarte encima de un coche sin hacer una animalada. Llevártelo puesto, pero ahora sí ha salido el rebufo y más rápido que él, A ver, pero es que está tan lejos y tan cerca, que aquí 3 décimas es una camionada de metros. Que cuesta mucho. Aline ha pasado a Bowie ya, A Joey, perdón. El piloto de BTR y acaba de pasarle a Aline. Y Aníbal me parecía que estaba encima ya casi del piloto de Zaragoza, O no sé si estaba haciendo la bomba detrás de él en modo eco. Javi detrás de Aniortek lo va a pasar y lleva bastante más combustible y todo, Sí, está Javi ya encima de él desde hace un rato, está enseñándose por todos los lados y se une carrera, se une Dalca a la fiesta, tiene pinta. Aquí viene el amigo Dalca, también. Ojo, quiero recalcar la diferencia de distancia entre Kevin Doman y Roberts, con el mismo combustible y gomas, tela, Tela, como está conociendo este hombre, que es para subirse a ver una vuelta, fijaos. La finura, Habiendo gastado, pero es que es brutal, Ay, me toca moros. Va a box, Va a box, pero ya con media parada gratis, ¿no? Sí, tiene adelantado. A ver. Pues mira. Está Javi encima de él, Mucho más combustible. Algo más de combustible que el rival, que el Aniortek, Vamos a ver, box. Hay box. ¿Sí? Todavía se pasa un poco respecto al exterior. A ver si para Tenz. Para que retoma. Y a ver, Dax, seguro que también. Javi se estira mucho, Se ha despegado mucho Javi, se ha pegado mucho Dalca. Lo ha pasado Javi, Para. Vaya, pasan ellos. Riverdux. Sí. Paradas. Carrera. La tercera ahora mismo. Javi tiene un ritmazo, Está siendo un reloj. Tengo que decir que. Siete es. Sí, también va
muy rápido. Pero para rimazo el del colega, el de. Sí. La estrategia te lo permite también, ¿no? Claro, también. Hay que sacarlo, yo no lo saco, vamos, yo digo allá. Vaya. Un de tres pares de cobales del 46. Yendo a juego. Ni entrenando, ¿eh? No hago esa vuelta. Y sí, señor, está Dalca ya metido aquí en el grupito, ¿eh? Sí, Dalca muy bien. Ha llegado con buenas gomas. Tío finito. Javier Box. Y con. Javier Box, pasa New Tech. Javier Box. Y Dalca va, rebufo va, ha decidido. Tiene algo más de goma en eje izquierdo y fijaos cómo se nota en esta curva, cómo les enrolla. Pensé yo que iba a tirar Javi, parecía. Pues en box. A ver, otra vez, le cambian las gomas y para afuera. También entra Peque, el ZGZ. Marcos, algo RT, ha visto Javi que ha cambiado. No sé. Sí. Este es perro viejo, ¿eh? Ese perro viejo. No, a ver. O tú, ¿no? Sí, llevamos jugando juntos desde hace pues, como 10 años. Vamos a ver. Hemos jugado, hemos coincidido 10 años seguidos durante. Cada vez que hemos estado vuelto a jugar, siempre hemos coincidido. Vamos allá. Lleva mucho tiempo. Javi. Grande. Añortec al frente ahora mismo, chicos, de la carrera. Con la estrategia que llevan ellos dos, ya han parado muchos de los pilotos. A ver, Dalca, que tiene más eje izquierdo y se nota un montón aquí, le recorta una barbaridad. Que es donde más se le pega. Este Arimi apoyo. Está sexto. Vamos a ver, Y Aníbal tercero todavía, Fijaos la de combustible y. Madre mía, qué montón de combustible tiene Aníbal. Pero qué montón. Pasando a Barbosa. Combustible y gomas, Aníbal. Podéis rápido ahora, Cuidado, el doblado. Grande, Marcos, bien. Perfect. Llegó el que faltaba, ¿quién ha llegado? Es muy complicado quitarte. El catombe grande. ¿Qué tal, Tito? Sí, es complicado, pero lo han hecho bien. Carcoma en la cuarta, al menos, la cabeza de carrera. Estos pequeños que son jodidísimos para los doblados. Había 3 segundos entre la cabeza y la cola, 3 segundos en un circuito de 48 quiere decir que en muy pocas vueltas se van a encontrar. 17 o menos. Oye, qué guapo el diseño de Arinirio. Qué bien le sienta a este cacharro. Mira, todos, pero este, oye, con esa línea así. Muy salvaje, Y pasando, y pasando por aquí Arini con Barbosa, que tiene una peleita guapa, Quinta posición para Arini ya. Ha levantado equipo porque ha tocado Barbosa y ha levantado, Le ha tocado y la desplaza un poquito y ha levantado. Sí. Barbosa se ha quedado detrás. Equipo A7 Alemán, sí. Muy bien, tío. Muy grande, a ver si salgo. Ahí. Venga, pues peleita aquí. Posición ya. Muy igual de. Y con rotura, ojo, Con rotura A7, Sí. Y Tens, mucho gas, pasando con un tiro con los doblados, vamos. A ver si asume. Bueno, tiene que parar Dalca y demás. 14 segundos, tiene que ir a fuego el hombre ahora. Posiciones virtuales muy locas, Aniortek tiene que parar, que está segundo. Aníbal está tercero. Y estaba 11 o décimo hace nada. Sí, muy buen stint de Aníbal. Le quedan un par de vueltas. Está extraña la carrera, a ver quién gana aquí. Está extraña. Ha habido un 49 por el Aníbal, pero el resto sí, cuando el toque 40, con el doblado. Sí, es el anterior, que se ha cruzado con el doblado y tal. Y entonces, así te tienes que levantar, es normal. Pierdes muchísimo tiempo con este coche cuando tienes que parar. Ani Ortega Box. Nos vemos. ¡Follow! Y queda el alcance. ¡Claro! Muchas gracias, Tito. El último guerrero. Vamos ahí. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Grande, muy poca. Yo creo que sí, no, no. El problema es la gasolina. Por eso no. Tiene que dar dos. ¿Quién? ¿Arriba? Tiene que dar dos. Aniortek, no, le estaba que si le daban para una vuelta más, preguntaba yo. No. Debería dar dos. Y yo creo que una. Una muy, muy, muy justa le quedaba. Entonces ahora tiene que hacer 22 vueltas.
si quiere ir a la parada, si no, va a necesitar lo que va a parar. Sí, sí, pero una parada para echar un poquitín de gasolina. Claro, yo no hubiese llenado, efectivamente. No, no, que no, y no hubiese llenado. Si voy a hacer una parada, no lleno. Vamos a ver, eso sí es grande, valiente, muy grande. Merci. Cacarme y chis, que no falten. Alberto, suscríbete, lo que haga falta. Vamos a ver, uy, hay un pequeño error aquí de Marcos Medina. ¿Qué pasa, Tito? ¿Qué ha pasado ahí? Iba ahí con Aníbal, iba a desdoblarse quizá, iba fuerte, toma llevarlo, frena eso, grande, grande, limpio ahí. Marcos recuperando el asfalto otra vez. Aníbal, box. Box para Aníbal. Aníbal, box, Dalsker, box. Display. Grande. Pasa que retoma, segunda posición, sería Javi, ¿eh? Javi, segunda posición. A ver, muy buena. Equipo tercero, que todavía no ha parado. También buen equipo. Que sería el tercero virtual. Me imagino que acaba de parar. De otro de Zaragoza, recién parado también, con una parada más, quinta posición virtual, muy buena. Tiene un sexta. Dalga que ha salido en séptima y sale pegadito con el New Tech. Bombas nuevas para ambos. No han llenado, ¿eh? A ver la gasolina. Barbosa en box. Marcos hoy, Medina. Dale, gástete. Décima posición. Salió Barbosa ahí, ¿no? De boxes. Importante, BF1. Importante, ORT. Y ahí, alguien anima a la FIA. ¿Qué es eso? Pues tú con un pum pum pum, porque si no, tienes que darle un mimi, dice. ¿Cómo? Fíjate que no me entraba. ¿Qué quiere Pitis? No, no hay minions. ¿Quiere pum pum pum? ¿Qué va a querer? Le pongas un pum pum. Oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Claro que sí, oye, estaba viendo yo que se está poniendo estelar esta picadera que tiene el jefe aquí, ¿eh? Vamos a ver esa salida de pista de New Tech, que le ha faltado un pelo. Vamos, Tete. Pero, vamos mucho más. Vamos, subimos el coche de Dalca, que viene en New Tech por atrás, un poco despegado ahora sí, ¿eh? Se pone distancia con ese error y consigue escaparse. Vamos, Tito, dale gas. Sexta y centísimísima, siempre guerra. ¿Os dais cuenta en estas posiciones? ¿Por qué nos gusta tanto? Siempre hay jaleo. La media tabla nunca perdona. Sí. Son enormes. Yo cuando echaba las diarias a esos puestos, a partir del quinto les llevaba las barrillas, los barrillos. Y para atrás eran los cuentos los barrillos, ¿eh? Porque tenías batalla siempre. Y si estás con gente noble como esta, que te da una batalla limpia y buena y bonita y entretenida, te lo pasas pipa. Pero como te toque el de turno, que le gusta la bolera y esas cosas, madre mía. Mucho gas. No, es otro mundo. Se juega bien, joder. Vamos, que duro, vamos a hay que respetarse siempre. Y otra vez, 11 segundazos. Un segundito. De que le toma, tiempazo ahí. Se le quita muy bien. Penalización para el piloto de Titanium, McRae, que estaba haciendo un carrerón, un segundo y medio. Se le ha quitado perfecto en la recta y se engancha el New Tech y Adalca a seguir con la pelea. Venga, un abrazo, un rollito, tío. Suerte hoy. Un abrazo, Tito. Vamos a ir a la cancha. Un aplauso enorme para ti. Hostia, se ha vuelto a disparar esto. Estás bajado el canal, ¿eh? A ver, es que se me saltan las cosas. Europa. Ahora. Y hay interferencia, ¿lo oís? No sé qué. Es raro. Por ahí cae que aquí debe verse esa gorrita, dice. Una hostia de tomas. Vamos ahí, recuento de posiciones. Tito, te están desafiando, Miguel. Tienes a Brooks ahí desafiándote esta. Cuéntanos. Uy, esta no era. Espera. ¿Cómo está? ¿Dónde está? Joder, está aquí. Tal, Miguel, cuando quieras. Cuando quieras, Miguel. Esto es el camarote, Miguel, de los hermanos Max. Hazme caso. Ya aquí pasa, que... Miguel, se ha caído el. Miguel, se os como el guagrafía. Este se ha caído el patrón.
¿Miguel? ¿Estás? ¡Que no! Ha matado. ¿Qué me va a caer? Que no me he caído, David. No, estaba haciendo aquí un lute un poco. He ido la piedra a escoponarse. ¡Qué desastre! Siempre sí, rotamos, los recuentos siempre que, los rotamos, David. Hay que, para la próxima Cache Cup, hay que hacer. Hay que amordazarla. Y ya está, por lo demás, todo bien. Seguimos, familia. Que no, que le hago, el recuento, que la recuento. Dale, vamos, David, tenemos por aquí a Kiritoma en primera posición, volando bajísimo, a 13 segundos por detrás, segunda posición a Javi, el piloto de Quijotes, que ha hecho una ascensión meteórica desde creo que la quinta, sexta posición, una cosa así. Tenemos en tercera posición a Robert Dax, a 5 segundos de Javi y a 2 segundos por detrás al piloto de Zaragoza. A punto de parar. A puntito de parar. Por detrás, en quinta posición, tenemos al piloto de carrera que tiene pegado a su estela, a Aniortek, a 0-7. Séptima posición, tenemos a McRae, al piloto de Titanium. Esa penalti, ay, me desenganchó un poquitín y me por delante de estos dos pilotos de carrera de Aniortek y le ha fastidiado un poquitín. A ver si es capaz de engancharse otra vez al ritmo de estos dos pilotos. En la octava posición, el piloto de la casa, de Top Gas. Creo que este es el A, ¿no? Sí, Aníbal. Dos segunditos por delante del piloto de Titanium y ya ha roto el grupo. Estaba en la remontada y sigue en ella, recién parado. No ha parado todavía, no ha reparado. ¿O ha vuelto a romper equipo? ¿Qué falla? Puede ser, porque puede tiene ser. Tiene gomas nuevas, tiene la gasolina y sigue roto. Hay que aplaudirlo en medio del informe 3, que hay que aplaudirlo. Ese follow, hostia, y un gran paso se ha faltado. ¡Madre mía, toma! ¡Fiesta! Con ese recuento, toda madera. Sigue, Miguel, dale más en la novena posición. Novena posición para Quito. Tira 3 segundos por detrás a Barbosa. 4 segunditos por detrás el piloto de ORT, Marcos Soy Medina. Y cerrando carrillita y parando en box ahora mismo, Jogui. Dentro de marca. De mucho más. Grande. Oye, Catombe, únete. Ahora mismo, lo decíamos antes también con Murray y tal. Si estás ahí en la play, únete. ¿Cómo no? Bienvenido serás, Tito, con un abrazo, claro que sí. Gorra. Hay que mandarte una. Venga, va. Si estás ahí en audio en la play, claro que sí, vente, va aquí, mi niño. Oye, vamos a parar esto del informe semanal porque lo acaba de petar XX, Pafran XX. Tuma, nos ha dejado el canal. Paraditas, Estrujado con ese follow. Paraditas, David. Muy grande, vamos con las paraditas, paradas, esa carrera que nos despistamos. ¡Vamos! Javi. Detrás ha parado Javi, sí. Y caerá adelante detrás. A ver, vamos a verlo. Pasa Tens ahora mismo. Pasa Aníbal, que recupera. Vuelta a subir a la cuarta posición. Con la estrategia cambiada. Vamos a ver la persecución ahora. Que vamos. Que se va a ver. Sí, lo puedes unir, Tito. Espéralo, lo invito. Claro. O invítalo tu cacha, si no me salgo yo al menú ni nada, que ¿voy? Estoy en la sala, que como se caiga esto lo hago. Yo lo creo que le tengo. Que últimamente da por cerrar grupos y cosas de esas, así que. Broma, a ver qué ha hecho el animal. Si ¡ah, bomba! ¡Qué mal leo, tío! ¡Pelea! Séptima y octava, vamos a ver a 7. ¡Mucho más! Que está encima de Robert Max. Y con doblados, encima de él. Medio. ¡Oh, peleita! Muy bueno, Marcos, aparta ahí como puede, enorme. En esa curva difícil. Grande. Y vamos, Peque, la sexta y centísimísima, ¿eh? Vamos a ver, hay poca distancia entre ellos. Pero Jaleo está aquí, se pasa Dax. Lo aguanta bien. Vamos a 7, no va a dejar perderlo, ¿eh? Uy, derrapa ahí. Gas. A ver, a rebufo. Es que están lejos y están cerca, ¿eh? Un segundo aquí es un desastre. Venga, por favor, que está muy tranquilo. Mándame tu ID por aquí, que yo creo que no la tengo la ID correcta, tío. Hecatombe. Por aquí, por el chat. Claro, sí. Alberto, ¿quieres entrar? Entra también, ¿eh? Que estás suscrito cuando no. Venga, gas, ¿eh? A ver, Aníbal es a tercera de momento. Nos está aguantando un pollo brutal y Aníbal no tiene que parar en teoría, ¿eh? No tiene que parar. De no, broma. Viene Javi en persecución ahora con gomas y chofa. Por detrás viene, mira qué reta y la trae, ¿eh? Sí. Viene el piloto de Zaragoza, que viene con Arnie Orte, que se acaba de comer un segundito de penalti, que se aparta y se quita perfectamente. Grande, muy limpio. Pero es que ya vienen todos en fila, ¿eh? Viene Arini detrás, viene Titanium también. Hay un doblado por medio, por eso abultan tanto los coches, pero están pegaditos, ¿eh? Sí, están cerca. Y Arnie Orte, que reduce de Arini. Atrás, ojo, doblados. Había peleita ahí, pasaban a Nierdek y con Marcos, ¿eh?
mucho gas, va mucho Joey de Bastards y volvemos al bueno, la cuestión es que de momento Carrera va primero. Colocado, tío, qué bien lo ha hecho. Bien el jefe, ¿cómo lo ha gestionado? Fíjate dónde está. Muy bien, el amigo de Alcaé. Claro, es que sabes qué pasa, que estuvo en el Cachopo Cup. La Copa Cachopo. Claro, tío, estuvo la Copa Cachopo allí con nosotros. Hostia, y allí cogió mucha fuerza. Ahí, hombre, ahí se coge. Preguntárselo, ya verás. Hombre, madre mía. Qué desastre, tenemos que recuperar un día, la Copa Cachopo. Risa, chaval, sí. Hostia, qué desastre. Sí, tío. Para la próxima vez. Pero esta primaverita, esta primavera otra vez, hacemos otra quedada buena. Pero ya. Una guapa. Vamos ahí, ¿eh? Es que hace frío, para luego que sabes que no se encuentran en la calle dormidos. Entonces hace frío ahora, que no nos pongamos malos, sí. Por lo menos. En un parque, uno, en una fuente, ¿sabes? No es plan. Exacto. Ahora, que haga calor. Vamos a ver, chicos, miraba que está Tenzai a punto de coger a Dalca, pero Aníbal tiene un ritmo 48, se ha bajado 48 doses. Y si es cierto que ahora Javi 47, a ver cómo estará de gomas y demás cuando lo atrape. 6 segundos para con él. Le va a costar, pero lo pillará. 6 vueltas, vamos a verlo. Es un segundo por vuelta, tiene que enchufar. A ver, Javi, si aguanta ese ritmazo, ZGZ, la quinta hoy grande. Ese peque, Dax, la sexta. Sentísimísima, Aniotec, que tenía pelea. Uy, a ver qué pasa por aquí. Picadera grande entre Titanium Red y Aldini. Qué grande, A ver ese adelantamiento, que me parece que ha habido maniobra. Se apartaba Marcos. Eka, es que no tengo tu ID. Y te estoy buscando por aquí, ¿sabes? No tengo tu ID para invitarte. Escríbemela por aquí, tío. Ahí está, fíjate. Ahí está, ahora ya sí. Ya verás ahora cómo sí. Bueno, aquí, claro. ZGZ, hecatombe. Claro. ¿Tienes caché? Solo hay uno. Sí. Vamos, sí, a ver. Vamos, pues aquí, tío, vente para aquí, grande. Tienes como amigo, tío. A ver. Pues Barbosa, décima, no me sale distancia con. No sé si están aquí separados, por ejemplo. Sí que Marcos está ahí, le decíamos en su momento. Ahí va. Loli. Volando. Tranquilillo. 20 para acá al final. Vamos, de carrera, tío. 20 para acá, Michel. Sí. 6 vuelticas, está tensa adelantando a Dalca por el exterior, se defiende Dalca, con menos gasolina. ¡Oh, está ahí! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Picadera! ¡No está pasándole! ¡Está aguanta! ¡Mucho gas! ¡Está aquí ya el catope! Esto que hace como si un cacho con bocadillo con maonesa. ¡Venga! ¡Catope! ¡Saltito! ¡Buenas noches, buenísimo! ¿Qué tal, Cherif? ¿Qué pasa? Buenas noches, tío. Es como estás acostumbrado a verlo por la tele, lo de los Oscars que te dan en The Winner y grandísimo, Tito. ¿Qué tal, tío? Vente para acá. ¡Cabum! Vente aquí, Tito, mira. Qué buena carrera. ¿Qué tal, señor? Un placer tenerte aquí, joder, en la cabina con nosotros, tío. Primera vez enorme, pero muchas más. Grande. Encantado, me cago en la mano. Me veo con vosotros. Esto es la casa de Toca Mi Rock, ya lo sabes. Por eso me invitan más desgraciado, ¿no? Claro, cuando decimos que somos la pandilla basura de Gran Turismo, no es broma, ¿no? Aquí si vemos que es muy formal y tal, no podemos invitarte. No aguantas. Aquí gente con tarita, con una tarita, si no, no. Hay un follow enorme de Modi, señores, vamos a poner un cañón ahí enorme. Que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que sí. Me gusta el canal, Me encanta el toma este. Grande. Vamos, Turbo Kirri dice ahí Tenz Modi, animando ahí. No lo animes, tío, sí, porque. Kirri va como un tiro, tío. Sí. No lo calientes. No, tranquilo. Madre. No sé quién es esa risa, pero vamos, me tienes enganchado esa risa. Me cacho el tiro. Sí, ¿no? Recuerdo de posiciones por 300, dice. Venga, hostia, que a contar. Oye, te iba a decir, Catombe, cuéntanos la carrera tú mismo, tío. Te has metido en el fregado guapo, así que te ponemos tu informe de Top Gas y te toca. Y venga, dale goma. Pues si quieres le damos goma y en primera posición, toma, Kirri, toma. El DT, pues ya lo sabes, en primera posición de momento, luego está Dalca,
Atrás viene vuestro compañero y piloto de Togas, Aníbal. Luego, cuarta posición, Javi, D187. En quinta posición, mi compañero y gran amigo, piloto de la escudería ZZ, Peques. Por detrás está Robert Dax. Vamos, parece de... es nombre de cine, seguro. Es potente, es potente. En séptima posición, Ani Ortega. Viéndoles, me imagino que, claro, yo lo veo un poquitín con un poco de lag por el hecho de que. Estás en Twitch, diga. Luego por detrás está el piloto de Titanium Red, McRae. Y de ahí para abajo, pues la rima no la hago porque ya sabes. Noveno. El equipo A, el 7, Narini. Novena posición. Ya podéis seguir vosotros de ahí para abajo. Ahora sí lo veo, Barbosa. Ya que es Barbosa. Va llegando. TORT. ¡Hostia! ¡Qué la... cuida, Marcos! ¿Qué pega ahí de grande? Bueno. Grande. Mira, 12 con. Décimo segundo, Joey. Está Javi encima del Alca. Lo vemos. Javi encima del Alca. Está de un doblado. Es Aníbal, es Javi y Aníbal. Acaba de adelantarle, ¿no? ¡Lo pilló ya! ¿Sí? Otra vez, Quijote, si nos ha jodido el podio, me cago en la leche, ¡qué grande! ¡Venga, llevamos! ¡Qué manía nos tenéis, tío! ¡Qué grande! Yo no quería perder yo, pero si me quedaste para meterme en sala, ¿no? Me cago en la leche. Aquí se entra la leche, me cago en la leche. Oye, otra vez. Ahora le mando a Javi dos emojis de eso de la mierda, tío. Javi, tío. No, tío, ya está. Última vuelta, chicos. Se acaba. Y me meto en penúltima vuelta. Si lo llegas a ver, me meto a principio de carrera. Qué locura. Repetimos. Ahí entra el piloto de tren, ¿eh? 6 segunditos. Celebrando. O sea, dale, carrerón que se ha pegado. Grande, grandísimo. Grandísimo. Dalca, segunda posición. Ahí, grandísimo. Segundo honor de Dalca, tío. Vamos, cabrón, qué estrategia se ha pegado. Javi, sí, vamos a tener tú y yo más que palabras. Vamos a ir a un autobús, va a ir para allá a buscarte. Ya verás, tío. Está bien, carrera. Y Aníbal, cuarta posición. Grandísimo. Estamos dos. Se viene la quinta, Zaragoza. ¡Vamos, Maño! Qué grande, Robert. La sexta, enorme carrera de todos. Sexta posición, Ani Ortega, la segunda bala vencida, sí señor, pudo hacer su carrera. Pese a los problemas de conexión. Muy bien, sí señor, claro. McRae, pilotos que ya han entrado, Barbosa, Alcosoy, Joey. Carrera de todos, chicos. Ahí va, Marcos. Marcha atrás. Y Alberto, que tiene el de Puchimbol, me veo antes yo con el... con el comentario de él, decía, me tienen de puchimbol. Hay unos cuantos. No, en realidad. Hostia, qué carrerón. Qué carrerones hemos tenido, dos hoy. Oye, ¿qué ha sido esto? Una barbaridad, un desastre. Sí, campamento con gas. Carrerón, familia, victoria de Tence. Era de esperar. Venían, siempre vienen muy fuerte. Vamos a ver, y faltaba hoy APS, sí, que les mete caña. Viene, sí. Caramba. Pero bueno, mira Dalca ahí con su estrategia en la parada, trin tran. Muy bien trabajado la estrategia y muy bien leída la carrera. Uy, espera, que y lo vamos a y Aníbal, brutal, tío. Muy buena carrera, tío. Bueno, una entrevista a todos menos a Berto, ¿qué queréis hacer? Porque había que hacer la cena a Mónica y. Yo no sé Berto, si Mónica hace la cena. A ver, Berto, ya puedes ver. ¿Qué? ¿Cómo está la cosa? Que HP y la Mónica se descuelga. Pero a veces no, bro. Se puede entrar. Mónica, ¿dejas de salir a jugar a Berto? Nada, entrevista, ¿no? Sí, ha cenado. Así que lo había dicho antes, que ha cenado más rápido que la hostia. Grande. Pues ahora recoge, como si no hubiese pasado nada allí. Será un vuelta rápida. Venga, va, entrevistar a Aníbal, dice también Stone, que ha hecho un carrerón. Aníbal, que no es Tom, que también, pero no. Vamos a verlo. Y sombra. ¿Qué te sale, tío? No quería decir nada, pero el azúcar que echas es glasa al colacao. Sí. Joder. Desastre. Qué valiente Mónica Alba. Comer si cocina él, dice. Pero que, con mis respetos. Sí, esta chica no tiene miedo, le gusta los deportes de riesgo. Ahí está. Vive con Alberto. Es una temeraria.
grandísima, ¿eh? Oye, a ver, vamos a poner un momento infeliz, ¿no? En un momentito, ya sabéis, esa publi rara que tenemos en Top Gas. Tú, sí, tú, infeliz. ¿Estás cansado de carreras de mierda? ¿Estás cansado de las diarias? ¿De toquecitos en pista y de que te saquen el trazado? ¿De sanciones injustas? Tenemos la solución. Sí, para ti, granujilla. Top Gas. Ranting. Búscanos en Facebook. Navega STT. Qué desastre lo que hace tiempo. Ahí pasa, coño. Madre mía, mira, está. Ha pasado un está gran comentando. Es el reflejo de las gafas. Esto es cutre el vídeo, me encanta. Un día salí de la ducha. Mazo, tío. Me parece que estaba en pelotas. Con lo de arriba, solo. Sí. No lo sé, no lo sé. Y toma, pero me suena que me arruiné. Un desastre, qué presión. ¿Qué pasa por ahí? Hostia. ¿Cómo está el tema de Víctor? Ah, sí, en peluches está. ¿Se habrá ido a dormir Víctor ya? ¿A mimir Víctor? Hostia, ¿os acordáis del día que tiró el perro Berto y le pasó lo... Aquel día fue guapo también, ¿eh? Pero esto son ya viejos recuerdos de que... Ay, tampoco no quería ponerlo porque decíamos que era traumático y... Doctor no. Hello Kitty, chaval. Sí. Oye, nos pasamos ya con el rollo, ¿no? Yo creo. Joder, David dice. Ya está, hasta aquí el pantano, Roberto. A ver si un día hay piscina. Nada más, chicos, oye, entrevista, ¿no? Porque ya nos estamos divagando aquí. Un desastre. Total, un desastre. ¿Chicos? Sí, sí, sí. Hay entrevista y... Te has quedado solo. No, sí, estoy no. En plan, a ver. Como los mismos, lo que pasa es que parece que nos han aducido, ha habido flash forward, ¿no? No, es que lo hacemos vacío, o sea, a veces, a la vez. Sois unos cabros. ¿No nos callamos? Cachelito se mutea, yo me... No, estoy porque estoy respondiendo que me ha mandado un mensaje, estoy respondiendo mis cosas sí, de públicas. Te los he mandado yo, de hecho. ¿Habéis cambiado tres monedas? Sí. Siempre. Sí. Hemos perdido fuelle. hemos perdido neuronas. De lo que va a quedar aquella gente. ¿Qué pasó? ¿No entrevistamos a nadie al final? Entrevista no, porque entrevista es injusto. Hay dos carreras, seis ganadores y vamos a seis podium. Es verdad. Claro, teníamos que haber dicho, qué mal pensado esto, ¿no? Bueno, claro, si lo hemos dicho antes, que no la hacíamos pues, la entrevista a Berto porque había otra carrera. Yo pensé que... bueno, no es porque estaba Berto ahí, ¿no? No, vale. Pues vale, pues no, oye, no, no hay... No había creído. Pues no hay carrera... Digo, no hay carrera. No hay entrevista. No hay lo otro. Entrevista. Hay que... Porque creíamos que sería injusto. Así que nada, os jodéis. Buenas noches a todos y hasta aquí. Directo de Top Gas. Y ya está, ¿no? ¿Lo dejamos aquí? Sí, ha sido muy divertido. Y nada más, ya decía yo que estabais muy callados. Yo pensé, digo, esto es ya tal, pero no decíais nada, sois unos cabros. Claro, digo, esto ya mete aquí unos vídeos de David ahora, chucha cosas y las abraza. Y nada, camisetas y para todo el mundo. Y venga, ya está. Pues nada, pues ya está, todo dicho, nos vamos. Familia, cachondeos, todos los que queráis, me cago en la leche puta, el siguiente domingo con nosotros en la liga de Top Gas. Ya sabéis que somos comunidad grande, estamos ahí, tenemos nuestra liguita, equipo, cachondeo, clases, bueno, ya lo que es esto es el Discord, pero un poco menos salado. Pero somos así, Top Gas, es gratis, uniros, buscarnos en Facebook y enviarnos un mensaje, como no, y ya veis que la liga es seria, o sea, esto cachondeo, pero que lo contamos serio, ¿vale? Y nada, hemos visto muy buenas carreras. Serio, los que corren, sí. Están las normas todo, pero a veces nos cargamos un poco más de la cuenta, yo creo. Y nosotros cuando corremos también. Esto es cuando corremos. Sí, un volante. Hay que ser limpio, pero joder, pero nos hemos pasado, tío. Nada, chicos. Esto no hay por dónde cogerlo. Ha sido guapo. Hemos visto muy buenas carreras. Voy a poner un apunte. Yo me lo paso pipa con las retransmisiones y la verdad que da gusto escuchar.
escucharos porque le dais un aire diferente y la verdad que no va a ser todo seriedad y ya bastante serio anda el mundo y mucha mierda. Eso es. La verdad que este toque, como digo yo, humorístico es cojonudo, no lo siguiente. Por mi parte, vamos, si no, de qué, como digo yo. Estamos ya leyendo las cosas que la es el lo mejor, principal objetivo. Para pasar y para divertirnos. Claro que sí. Y ver, joder, al final que seamos todos, la estamos viendo y no sé, pasar un rato guapo y al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que nos mola mucho a todos este hobby y las carreritas. Y oye, faltan 10 minutos para que entre, entra, venga, va, nos esperamos, tal. Sí, guay, joder. Y a pasarlo bien, si no, no sé, ¿no? Siempre entrenar, siempre ser competitivo, pero ante todo disfrutar, ¿no? Es lo que decimos siempre en tu casa, ¿no? Si no, no mola, joder, si vas ahí todo... Que no, hay que pasarlo guay, como vemos en todos los campeonatos, en los vuestros, tal, hay un nivelazo muy guapo y hay un mundo muy gordo aquí detrás. Muy gordo, cuando te metes aquí es imposible salir, ¿eh? Es un desastre. Sí. Es un desastre. Ahora cómo lo haces, tío. Sí. Yo cuando veo la película esta de los de México, estos narcos, digo, mira, igual que nosotros, ya no pueden salir de ahí. Ya pase lo que pase, ya. Ya ves. Hay prisioneros de esta vida, tío. El secreto de Puente Viejo y la Cachega. Hostia, la Cachega, sí, va a ser la próxima serie, después de la de Fariña. Sí. Es como estar viendo a Heidi comiendo terrugas, por lo que no has visto, no has visto no has visto Tom Gasflix. No le has visto el cartón, tenemos alguno por ahí. A ver, lo ponemos un segundo. ¿Qué tenemos por ahí de Gasflix? El 13 de marzo, ¿no? Mafia pura. Giropa. Se disparan solo los giropas. Ya estamos aquí. Pues eso, cabrones. Hasta aquí, tío, que es muy tarde. Que ha sido mucho rato, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Quién es el que agarra con el Hello Kitty del brazo? Es Víctor. Espera que te lo enseño. Aguanta un segundo. Le habéis puesto ahí encima del monigote que parece Barragán. Ahí está. Ahí lo tiene. Un tío grande. Grande. Sí, es un pilar de la comunidad. Es un animal, es un tío muy grande. Pero si es pronto, David, queremos más, joder, más pronto que nunca. Pues sí, tío, sí que es. Oye, lo hemos contado mal. Falta un episodio. Ya, mira, ya, toma. Y si quieres más, una de togas. Nada, pues nos falta contenido, chicos. Hasta aquí, os jodéis, mañana más. Familia, un abrazote enorme ya con tanto. Hecatombe, tío, gracias por entrar. Tete y únete siempre que quieras, Tito. A falta de nada. Enorme. Enorme, Tito. Miguel Cache. Grandísimos. No hay entrevista, me estás. Buenas, vacío otra vez. Ah, no. Bueno, vacío tarde, dice. Sí, porque me hacen vacío, me dejan alone. Sin nadie. Sí, dejan ahí en este mai, ¿no? Como que te has quedado solo. En plan, espera, estoy rapeando, cabrón. Yeah. Tú no me has visto, si yo lo hago todos los recuentos. Un recuento, me quedo callado. Ay, como que lo en la piel escojonando. Vale, que yo no lo como. ¿Por qué hacerte? Y yo aquí callado como un putado. Los cabrones. Una banda cabrones. Y yo pensando que hacía delay el ordenador. ¿Sabes cómo te quiero decir? Ay. Nada, pues ya nos vamos conociendo. Chicos, un poco más, hombre. Yo os dejo. Cache, buenas noches a todos. Tío, voy a escuchar un par de cositas. ¿Qué dices? Carreronaco, tío, carreronaco. Sí, tírale una raid. Hay alguien más. Te. Sí, joder, vamos a echar una raid gorda hoy. Quedaos aquí un ratín. Claro que sí. Es una raid potente. De 35 ver, pollos que quedamos ahí, aquí, hombre. Creo que estaba Lario, ¿no? Dándole gas. Creo que sí, me parece que sí. Vámonos con él a echarle un vistacín. Grande. Ay, no le tengo. No, no le tengo. No está. No está en directo. Está Juve. ¿No? Hostia, ese sí que es un grandote. Está ahí con rasta. Pues esto sí que es un montaje guapo, familia. Pues tíralo para allá, hombre. Hostia, tíraselo para allá, claro que sí. A echarle una raid guapa. Soy más. Y nada, chicos, abrazotes enormes, gracias por venir a la Cachecap. A todos, Hecatombe, a la grada, a todos, me cago en la leche, qué guapo ha estado, me lo he pasado muy bien. Por muchos más como esta. Y nada, familia, abrazotes enormes a todos. Buenas noches y nos vemos el domingo. Un abrazo. Bueno, señores. Chao, chao. Grandísimos, grandísimos.
desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.